There are no limits to what you can be. Because where you're headed, there are no rules. You chose this path. The velocity at which you move. The mechanics of your speed. The time invested. The characters developed. The blood, sweat, and tears. Everything hinges on your drive. WD Black. Fine-tuned for performance. Purpose-built for gaming to play without limits. Storage solutions with the capacity, speed, and reliability to win. WD Black. Drive your game. Los nombres. Muy buenas tardes a toda la gente bonita que nos está acompañando desde la comunidad de sus casitas. Muchas gracias por ser parte de esto. Estamos de vuelta una semana más de Pro Play Esports en colaboración de los grandes WD Black. Muchas gracias por ser parte de esto y de hacerlo posible. Mi nombre es Gerardo Estrada, también conocido como Jetskis, y esta tarde, esta bonita tarde de junio, que ya es sábado hermoso, estamos arriba del 50% del año, entonces hay que tener un poquito cuidado con lo que se nos presentó. Pero estoy muy, muy ansioso de que esto ya empiece. Estamos viendo de momento las rondas principales, las rondas de itemización. De nuevo, mi nombre es Gerardo Estrada. Y estoy acompañado de la grandísima Yuki, pilar de los esports universitarios. Bienvenidos a todos a esta gran final y este torneo de WD Black en compañía de Pro Play Esports, que está haciendo esto posible. Vamos a tener premios increíbles que preceden semanas fuertes de competencia para los jugadores. El día de hoy vamos a tener a Kylo Ren, Jadga y Landerine luchando por esos premios. ¿Qué vamos a tener de premios el día de hoy? Uy, si te lo contara, nada más ahorita te saldrías de cabina y te meterías a la partida a jugar. Porque si nada más le inviertes un poquito de tiempo al TFT, ya sea desde tu teléfono o metiéndote al cliente de Lolito, te podrías llevar, si te ganas el primer lugar, un disco duro externo P10 de 2 terabytes y un SSD Black de 500 gigabytes. Nada más por ganar el torneo de hoy. Perdón, la final de hoy. Para el segundo lugar se va a llevar únicamente el disco duro externo de P10 de 2 terabytes. Y el tercer lugar, que para mí, honestamente, si me lo preguntas, yo preferiría perder el segundo lugar. Quédatelo, papi, no me importa, pero me llevo el SSD de 500 gigabytes. Todo de WD Black. ¡Uy! ¡Qué preciosidad! Todos salimos ganadores y aparte para las personitas que hayan quedado en los siguientes lugares, se van a llevar su membresía de Pro Play Esports para que puedan ganar distintos premios. Tenemos más torneos, no es el único, pero si ustedes quieren participar, hay Teamfight Tactics, Fortnite, League of Legends uno contra uno para que puedan participar y llevarse premios similares a estos. No olviden estar pendientes de las redes sociales para que no se pierdan ninguna novedad, pero cuéntanos cuál va a ser la dinámica del día de hoy, qué partidas vamos a ver. Por supuesto, en este momento estamos viendo una ronda de Loser's Bracket. El último jugador que quede en esta ronda se quedará en queue para competir en contra del segundo jugador que sea eliminado durante esta misma partida. Esos dos jugadores se enfrentarán para enfrentar ahora sí en la gran final al que termine por ser eliminado hasta el final o gane la partida de este momento. Entonces, están en juego todavía dos partidas. No se pueden quedar como de que, ay, me eliminaron, pues ya me voy a mi casa. No, pues eso no pasa, brother. Si pierdes, aún tienes la oportunidad de llegar enfrentándote una vez más ante el segundo, como se debería llamar técnicamente, al segundo perdedor. Justamente en este momento vamos a tener una partida de showmatch que va a servir de seeding para las siguientes partidas. La persona que quede hasta el final va a ir en contra del segundo lugar y el primer lugar tiene su pase directo a la gran final de este torneo presentado por WD Black de Teamfight Tactics 1 contra 1. ProPlay tiene esta modalidad ya implementada casi desde que salió Teamfight Tactics, entonces no pierdan la oportunidad de perder. Pero ¿qué te parece si vamos directo a este enfrentamiento donde encontraremos a Landerine, Kylo Ren y Jadga para obtener ese posicionamiento para la gran final? Claro, y ahorita ya estamos viendo a Landerine que está, pues tiene un inicio bastante decente. Empieza con Vanguard, es Poppy,
Ah, no, perdón, fue todo lo contrario. El que terminó por perder fue el otro compañero. Pero Dandelion empieza bastante bien con Brawler y Kha'Zix 2. Entonces, tener Brawler con una Vi y ese Malphite que inicia ya de por sí con su escudo, te da un Power Spike bastante fuerte para que las primeras rondas no sean muy complicadas de ganar. Entonces, a pesar de que estaba yendo en contra de un Vanguard con una... Me parecía que era un con un Twisted Fate. Aún así, no se le dificultó nada ese extra de vida que se beneficiaba de Brawlers para poder seguir peleando y ganar la ronda. También está optando por farmear ese oro al inicio del juego, que obtienes muy fácil con los piratas espaciales. En este momento tenemos un enfrentamiento entre Landerine y Kylo Ren, mi querido Jetski. Algo que se ve muy, muy interesante. Del otro lado vemos Rebeldes, Crono. Y a mí me parece que esta ronda va a ser para Landerine, según el posicionamiento que tuvieron. Esa Caitlyn estaba muy atrás y posiblemente del lado donde Landerine ya tenía listo todo, pero no, se lo va a llevar Kylo Ren, olvídalo, le eché la maldición del caster una vez más, no puedo creerlo, no puedo creerlo. No puede ser, Yuki. Primero llego con mis esperanzas levantadas en el aire. Estaba esperanzado de enfrentar lo que me ofreciera la Ciudad de México en febrero. Metieron una pandemia y no conforme con ello, la maldición del caster y la chica que me gusta no va a ver el stream. ¡Ay, no! Eso está muy triste, borra eso. Bórralo, por favor, bórralo. Pero bueno, ahí evidentemente el Six es el que termina por hacerle la ronda a Kylo Ren. Muy bien posicionado, a pesar de que tenía al Kha'Zix enfrente, pudo aguantar lo suficiente para poder seguir repartiendo daño. Y obviamente Six más Lucian, si bien no forman ninguna sinergia, pues el daño estaba presente y los Brawlers no tuvieron suficiente vida para poder aguantar el daño. Y pasamos a fase de planificación nuevamente. Fase de planificación. Ahorita con los objetos que están presentando en pantalla, no hay mucho que hacer por parte de Kylo Ren. Va a optar por ese Six que podría terminar yéndose directamente a nivel 3. Pero con un coraza, ¿qué puedes hacer con el plate? ¿Un GA únicamente? ¿Un ángel guardián para poder darle una segunda oportunidad? El reset. La cota de espinas, el corazón de hielo. Sí, pero un Six con cota de espinas o corazón de hielo, pues... Tal vez no es... vaya a optar por... O sea, simplemente por tener ahí el ítem y después hacer algún rasgo rebelde. Podría ser darle a los Crono que está armando otra forma alternativa y poder darles una bonificación extra. Pero solo estamos tratando el tema como de espátula... Pero también puede ser aquel objeto que combinas con el guantelete, si en algún momento le sale, para quitarle mana a los enemigos. Puede ser una gran posibilidad. Sí, es muy probable también esa opción. Pero bueno, también para los objetos que tiene, además de la lágrima, no tiene mucho que beneficie a Six. Sí, si bien puede hacer el Golden Gauntlet con la... con este, perdón. Ah, no, ni siquiera hace el Golden Gauntlet, hace... el otro guantelete que te da vida o te da daño extra con tus ataques básicos. Entonces, solamente se está beneficiando de la lágrima de la diosa. En esta próxima ronda neutral tiene que sacar otra lágrima sí o sí para que le funcione la composición de Six. Sí, justamente, y se ve que lo está intentando. No parece que le estén saliendo tantas cosas en la tienda. En este momento no va en contra de nadie del torneo, lo cual... es un alivio bastante grande, pero igual parece que ya le empieza a hacer estragos el hecho de que no esté terminada la composición y se está notando con el daño que está haciendo la Zoe y el Twisted Fate. Voltean, ¿eh? Pero Caitlyn la voltea nuevamente. Se está valiendo de la Caitlyn para poder hacer esto. Yo creo que podría optar por la alternativa de llevar a los dos tiradores, a los dos snipers, para darle esa bonificación a la Caitlyn, que lo está carreando todo y la está defendiendo con un Six extra en la parte del lado derecho. Y en este momento, ahí está, decide tener la lágrima de la diosa sola para poder combinarla con algo. Claro, y ahí atrás me parece que tiene una cloak, entonces puede hacer Kallis en este momento, que no sería lo más ideal. Pero pues es algo de apoyo, ¿no? Parece Six que rápidamente con dos ataques básicos puede recargar su habilidad definitiva. Pero vamos a ver qué pasa en esta ronda de neutrales. Hay un objeto tirado en este momento en pantalla. Ahí aparece el Wukong con el Crono también y el Vanguard, que no se está beneficiando tanto en este momento. Pero teniendo también ahí adentro al Shen,
va a ser un super, super power spike el hecho de tener Crono junto con el Six. Aparece el arco, aparece otra capa y el último objeto no alcancé a ver bien qué era, pero si no estoy equivocado, es una varita. Es una vara innecesariamente larga para potenciar ese varita, poder de habilidad que yo creo que le va a dar todo a Six. En este momento depende mucho de Six, pero también del daño que Killian está proporcionando. Kylo Ren es el que va hasta arriba con 96 puntos, pero... por el momento no se perfila aún como ganador. Jadga tiene una racha. Tiene una racha de más de 3. Tiene una racha de más de 3. ¿Y qué te parece si vamos a ver su composición y volvemos con él? Vamos directamente a ver qué nos va a presentar Jadga, que está forzando ahora a los Pirates, como le estabas mencionando, y conserva el Brawlers para beneficiar un poco el escudo que recibe el Malfighter. Aguanta bastante ahí. Uy, buen slam por parte de el... por parte del Jace, pero no saca absolutamente nada de oro extra. Ronda perdedora, entre comillas, para Jadga, que a pesar de que está farmeando bastante bien y tiene ahorita ya el beneficio de los 5 de oro, ya 4 de oro, ahora en este momento que termina por bajar, no le sacó tanto provecho a los piratas porque ningún pirata sacó un asesinato. Y justamente pierde la bonificación de oro, pero ya tiene a 3 stacks de oro que le dan 4 de oro extra por ronda. Y pronto vamos a tener el siguiente carrusel, lo cual les va a permitir tener el objeto extra y poder asentar aún más su composición. Las cosas no pintan tan bien para Landerine, no tiene racha y es el que por ahora va más abajo en la tabla. Sí, claro, y con 2 infiltradores en cualquier momento puede hacer la transición para hacer mech. De momento su bench no parece que muestre nada que quiera hacer esa transición hacia pilotos, pero pues ya teniendo una Kai'Sa con un Morelonomicon puede ayudarle bastante a poder hacer limpieza de backline como lo estábamos viendo en este momento. Termina por ganar por fin una partida, pero se enfrenta en contra del vacío. Al final no hace absolutamente nada, termina por sacar una pequeña victoria y aparece un Shaco. Me parece que puede ir incluso Brawlers con Infiltrators y podría ser bastante bueno, pero el Graves como que sobra un poco en esa composición. Está bastante bien lo que estamos viendo en este momento. Me gusta la iniciativa de Landerine, pero yo cambiaré la estrategia. ¿Por qué? Porque tenemos un Jadga que ya tiene infiltradores, que ya está basando su composición en algo muy parecido. Entonces está yendo a lo mismo, pero con la diferencia de que ya tiene un Graves en nivel 3. Ya está haciendo muchísimo daño y carga su habilidad prácticamente instantáneamente. Sí, por supuesto, ya estábamos viendo el bot, el desertor. Ah, qué grande, mi amigo Yash, qué grande Yash, que termina por comerse un poquito de daño en este momento. Y pues, sí, ahorita Landerine se les está viendo un poco difíciles en cuestión de también incluso de economía, que está solamente con uno. Está forzando demasiado su composición y no le está favoreciendo en absoluto con las piezas que tiene en este momento. La Kai'Sa está muy lejos de convertirse en Kai'Sa 3. El Kha'Zix está únicamente a una pieza, pero me parece que estaba pusheando en este momento el level 6 con las mejoras que estaba aplicando. Y si subes a level 6, te va a costar más encontrar a Kha'Zix. Entonces hay que frenar un poco y hay que planificar bien cómo va a estar jugando las siguientes rondas, porque después de este carrusel puede ser muy importante cómo se desarrolla la partida. Ahorita debería estar buscando sí o sí la lágrima de la diosa para poder hacerle el Serafín, que aún está en este meta. Y tiene un hiperroll bastante bueno. Y vaya, Landerine lo está haciendo bien. Y ahora ya tenemos a los 3 participantes en... el inicio de la tabla, en primer lugar Jadga, Kylo Ren y Landerine siguiéndolos bastante de cerca. Kylo Ren ya perdió la racha que llevaba, va a ser una pérdida importante de oro para lo consecutivo. En estos momentos debería de estarles tocando uno en contra del otro y ya tuvimos ese tercer carrusel de esta partida. Y saca Deathblade para el Kha'Zix. Ahorita el Kha'Zix ya se convirtió automáticamente en su carry principal. Deathblade con Infinity Edge le va a dar una capacidad impresionante para eliminar a cualquiera que se le ponga enfrente. Vamos a ver si alcanza a sobrevivir con las composiciones que tienen los enemigos. En este momento nos presentan absolutamente nada. Una composición horrible de aquí de mi compañera, pero qué bonito, mira nada más. Ya hizo aparición en pantalla, tus 5 minutos de fama. Tómalos, aprécialos, abrázalos. Y vete a tu casa, pa' tu casa. Adivina dónde estoy.
Quédense en casa, chicos. Espero que estén disfrutando de este showmatch, de este torneo de WD Black con Pro Play Esports. Les recuerdo que pueden visitar Pro Play Esports, donde van a encontrar muchos torneos de distintos títulos para que ustedes puedan disfrutarlos todos con distintos formatos que sé que a ustedes les van a encantar. Soné muy dross, Jetskis. ¿Qué opinas? ¿Soné muy dross? No, de hecho yo te iba a preguntar como si fuera un anuncio de teletienda. ¡Wow! ¿Y si tengo ganas de enfrentarme uno versus uno sin camisa en contra de un Master Pro, puedo hacerlo? Claro que sí, no te preocupes. En Pro Play Esports no discriminamos, solo ganamos y nos divertimos. Pero vamos, ahí está en contra de otra persona que no es. ¿Qué te parece si en la siguiente vamos a cambiar a Jadega para ver cómo le está yendo? Va al inicio de la tabla y esos 94 puntos se han mantenido por a lo largo de una ronda con todo y carrusel y esquís. Me interesa muchísimo ver su composición. Por supuesto, vámonos directamente con Jadega, que ya apareció la Irelia. Ahora sí hay que empezar a tener un poco de miedo, porque si esa Irelia termina por convertirse en Irelia 2 y la termina por itemizar con los objetos que necesita, en cualquier momento va a hacer el cambio a Blade Masters y se puede acabar el partido. Aparece una Kayle en su becha en este momento, el Shen que sigue guardado ahí y se conserva todavía aguantando el Blade Master para continuar aprovechando los piratas junto con los pistoleros que tiene en este momento. Ay, ni siquiera tiene el bono de pistoleros porque no tiene Graves. Pero está jugando bastante bien. Creo que lo está jugando de una manera bastante sensata, aprovechando las ventajas que tiene, utilizando bien sus piezas. Y pues la Irelia parece que, a pesar de ser una pieza de una sola de nivel 1, apenas bronce, pues resaltó bastante en esta ronda anterior si sobrevivió hasta el final. Y me parece que ni siquiera tiene bono de cibernético, pero lo está utilizando bastante bien la parte de saqueador de mana, que vamos a recordar que aumentan el costo de mana del próximo lanzamiento del objetivo en un 40%. Eso ante cualquier cosa que se le plante encima, un hechicero, o en el caso de que Irelia la logres posicionar en la parte de atrás de Caitlyn, le vas a cortar el ult enseguida. Y esto también lo refuerza con el Darius en frontlane, con ese Serafín, para poder exterminar enemigos lo más pronto posible. Sí, y me sorprende que incluso, a pesar de que obviamente el objeto no da para ello, me sorprende que no haya optado por ya hacer la sanguinaria para el Lucian. Si bien se beneficia muchísimo más la Irelia, que era lo que estaba tratando de decir desde un principio, ¿por qué no le dio directamente la sanguinaria a la Irelia? Optó por entregarle el espadón a Lucian. Lucian lo va a aguantar un poquito para ver si saca el Infinity Edge probablemente y seguir aprovechando ese punto fuerte que tiene actualmente con el Lucian. Pero de momento Kylo Ren haciendo pues lo suyo, a pesar de que le está costando bastante bajar a esa Leona. ¡Pup! Pa' tu casa. Y ahora, ¡oh! Esto puede ser bueno. No puede ser. Aquí viene el poder del vacío, pero no. Buen sniper por parte de la Caitlyn y Kylo se salva por nada. Me sorprendió muchísimo ver esa salvación. Yo dije, no, ese bichito del vacío lo va a matar. Pero Caitlyn en estos momentos ya tiene mucho daño. Tiene la bonificación de Crono. Y además tiene ese elemento. Ya, ¿se fue la Caitlyn? ¿Acaso acaba de vender a su carry? Pero lo cambia por una Kayle con ya directamente con Rageblade que, y Mano de la Justicia. Eso, Mano de la Justicia. Que son ítems cruciales para la Kayle. Ahora sí hace el cambio a Blade Masters, como te lo venía anunciando. Mete al Kassadin, entonces Celestialis está presente en este momento. Y allí está, eso era lo que estaba buscando. Empiezan las ondas expansivas, pa' tu casa. No le importó nada. Y termina por eliminar uno. Y ay, Yuki, tú que habías sobrevivido con uno de vida. No salgas, seguir viendo. ¿Qué pasó? No te vayas, síguelos viendo hasta el final. No, yo soy fan de estos muchachos. Que me gusta, ¿cuál es la composición que más te gusta, Jetskis? Tenemos de un lado saqueadores de mana, los Blade Masters, que ya eso se está yendo Kylo Ren. Por el lado de Jadega tenemos a los Brawlers, igual con saqueador de mana, que parece que es meta actual. Y el Andorain, que lo vemos con una composición diferente, que está basada en Kha'Zix, en todo el daño que tiene con Brawlers, posiblemente se vaya a ir a Void. ¿Cuál es tu favorita?
Pues mira, mi favorita, como el gusano basura de rango plata que soy, obviamente mi favorita es Blade Master. Si agarro una Kai'Sa, le empiezo a spamear. Si no agarro. Ah, no, perdón, Kai'Sa, no, Xayah. Si agarro una Xayah, le empiezo a spamear. Y si no agarro Xayah, pues digo, pues me voy piratas o Mech Infiltrator. Entonces soy un poco de basura de jugador en ese sentido, pero pues. Pero pues no estoy compitiendo aquí y no soy suficiente bueno, así que me excuso con ello. Me excuso con que yo no sé, que quede claro que yo no sé. Sí, por supuesto. Yo Ya creo estamos de otra vez. que mi favorita sería la de Kylo Ren. Yo creo que es a la que le tengo más fe por el momento. Landerine se lleva una victoria nuevamente. El Kha'Zix hizo mucho daño otra vez. Sí, claro, es que con el Deathblade, a pesar de que el Deathblade se beneficia más todavía de un carry a rango, que podría tener también. De hecho, lo ideal para Deathblade sería metérselo a Xayah junto con un huracán de runa para que ese daño se disperse entre todas las unidades y cuando un usuario mu cuando, perdón, cuando un enemigo muera, te beneficias del Deathblade. Aquí Kha'Zix tiene que hacer uso de su daño propio para que se vaya stackeando y así poder acumulando las cargas. Pero bueno, con un Quicksilver es muy difícil que lo bajen debido a que va a absorber la primera habilidad y eso le puede beneficiar bastante. Pero cuando se empiece a enfrentar a sus compañeros de torneo es cuando se va a poner bastante interesante. ¿A quién te gustaría ver en estos momentos? ¿Kylo Ren, Jadga o Landerine? Pues creo que ya vimos bastante de Kylo Ren. En cuestión de que sabemos cómo van a ser todas las partidas, esa Kayle va a estar bastante atrás y va a ser el daño suficiente. Ahorita el que me está interesando es Landerine por cómo ha estado utilizando sus piezas. Pero igual y después de esta ronda nos vamos directamente a ver qué hace Jadga con esa Miss Fortune que ya aparece a nivel 2. Me interesa bastante también lo que está haciendo Irelia, que la está Y ahí está posicionando Kai. Ah, no, para que se Jadga. pase por la parte de atrás. Y sí, en contra de Jadga. Landerine en contra de Jadga. Mira nada Pero más mira. ese daño. No. ¿Qué No, no, crees? no, bueno. Pues. La Jadga gana con ese saqueador de mana. Que te digo, ¿qué puede hacer un Kha'Zix? O incluso lo más fuerte que tiene Landerine. Ese Blitzcrank, esa Vi, depende muchísimo de las cargas de mana en contra de saqueadores de mana. No hay mucho que se pueda hacer. Debe de replantearse en estos momentos que ya se está reduciendo la tabla de competidores para poder volver a posicionarlos. Se está quedando con el mismo posicionamiento y es algo que le está jugando muy en contra. Y por ahora es el que se perfila para jugar esa ronda de Loser's Bracket. Claro, y vámonos con Jadga porque quiero hacer un comentario bastante importante respecto a su composición. Ahí estamos viendo a Landry en contra de Kylo Ren. No, 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 regrésamelo, ignórame. Kylo en contra de Landry que se empiezan a enfrentar. No, es que es abismal el daño en área. En este momento ya en contra de Landry se está haciendo notar bastante lo que era su composición. Y mira, ve nada más el daño que está metiendo ese Kha'Zix. Estuvo desde la backline, empezó a rodear toda la composición de Kylo Ren, mientras lo único que hacía el Graves era lanzar su bomba de humo para que explotara todo y repartiera el daño. Ahora sí, vámonos con Jadga, que es el que ahora pasa a ser primer lugar. Y observa a esa Kayle. Bien esquinadita. Ah, no, perdón, la Kayle bien esquinadita ahora sí, con el Arrow sí, pero la que estaba bien esquinadita, observa esa Miss Fortune. Serafín. Quicksilver. Tiene todo para hacerla. Tiene todo para hacer lo que quiera. Nada más le falta el Morilonomicón para que termine por sellar la transición a pistoleros. Está muy fuerte la composición de Jadga. Es muy difícil que se le pueda hacer algo. Pero la composición de Landerine ya vimos que es algo que le pasa a la backlane. Y que a lo mejor y puede hacer algo si los posiciona bien. Pero tienes una Kayle que defiende una Miss Fortune. Que como dices, ya está armada hasta los dientes. Y una Kayle que no se va a mover de ahí. Que va a atacar a distancia. Uy, listo, doble será. Uy, va a doler, ¿eh? Va a doler ese ult cada 3 segundos, cada 1 segundo de Miss Fortune. No sé, mira, ya tenemos a la Irelia a nivel 2, saqueadores de mana nuevamente para defender esa backlane. Me gusta porque también tiene a la Lulu con el mismo propósito y ya tiene bonificaciones bastante buenas. La de Celestial muy bien, les aumenta la velocidad de ataque, bastante útil para el Kassadin. Y lo vamos a ver en este momento de una persona a la que posiblemente vaya a sacar. Y ahí va, ve nada más el daño en área. Ya tiene una mejora también de la Miss Fortune. Entonces aprovecha muy bien ese inicio fuerte que tuvo en los roles de nivel alto.
Pushó bastante bien en el momento en nivel 8 para empezar a buscar esta pieza. Y creo que ahorita va a ser bastante difícil que lo puedan bajar a menos que el posicionamiento se haga ver. El posicionamiento va a ser clave para poder bajar a Jadga. De lo contrario, ni Kylo Ren ni Landrine con su composición de infiltradores lo van a poder eliminar. Que poco a poco nos vamos acercando al punto donde se van a enfrentar los tres. Por más que el resto de los jugadores en esta partida hagan, parece que no van a poder lograr mucho. No sé tú qué pienses, mi querido Jetskis. Ya está difícil que alguno de ellos remonte. Ya sabes que hay partidas milagrosas de Teamfight Tactics donde tienes uno de vida y por alguna razón que desconoces remontas hasta tercer lugar. Pero parece que vamos a tener este top 3 entre nuestros tres queridos jugadores que vienen de los grupos que tuvimos en este torneo de WD Black. Claro, y ahorita estamos viendo ya movimiento por parte de Jadga, evitando que la posición de los infiltradores determinada por jugar en contra. Ya estábamos viendo la Cinder eliminando rápidamente a la Lulu. La Leona que aguanta muchísimo, pero aún así, ¡uy! Buena burbuja por parte de Zoe. Cuidado, Leona va a caer inmediatamente. El bicho del vacío termina por ser eliminado también. No va a ser suficiente daño para eliminar a mi compadre, pero Jadga sigue demostrando que es demasiado su poderío en este momento. Vamos a Kylo Ren para ver cuáles son las opciones que tienen los demás jugadores para poder eliminar. El problema en este momento, como lo puedes ver en tu pantalla, es que también están yendo una composición bastante similar. Tenemos a Lulu repetida, tenemos a Irelia repetida, tenemos al Wukong, Kassadin. Están jugando cosas bastante similares y ¿sabes qué es lo que hace falta? Hace falta AP. No estás bajando a los Vanguards porque no tienes AP. Y si estás jugando en contra de Mana River, no vas a poder hacer suficiente para que puedas eliminarlo. Por ahora le es suficiente para eliminar a lo que podemos llamar la tabla baja de esta partida. No va a ser suficiente para poder llegar a Jadga por lo mismo que estás mencionando. ¿Cómo los vas a bajar? Landrine te va a bajar muy rápidamente esa backlane. Lo bueno que Kayle ya tiene Ángel Guardián, pero solo se está armando en contra de Landrine. Están peleando por el segundo y tercer lugar, que al final el resultado va a ser el mismo. Tienen que empezar a formarse en contra de Jadga. Tienen que empezar a trabajar justamente esta parte de por qué no tienes AP para bajar esa frontlane del primer lugar, que por cierto ya tiene un interés de oro acumulado bastante grande. Claro, hay que buscar al Gangplank directamente, pero sin objetos, ¿qué es lo que vas a hacer con el Gangplank? Eso es lo triste en este momento. Carruselazo que aparece en pantalla. Kylo Ren toma la chispa iónica y esa es una buena opción porque va a hacer daño mágico y te va a poder apoyar a que sigas incrementando ese daño en contra de los enemigos. Pero ¿a quién se lo mete? Se lo termina por meter directamente al Gangplank, que era el que estaba mencionando, pero aún así te falta el sombrero de Rabadon o incluso el Moredonomicon para que le pueda beneficiar completamente. Además de ello, si quieres evitar que el daño siga ejerciéndose por parte de Jadga o por parte de Landrine, te hace falta el demolicionista. Si no tienes demolicionista, no vas a poder frenar el DPS que te ofrece el enemigo. Que en este momento Kylo Ren en contra de Landrine, vamos a ver si ese Kha'Zix es suficiente para bajar a la Irelia que brinca. Kha'Zix la desaparece y entra ese Shen directo. Kyle hace su trabajo defendiendo y seguimos con la pelea en la parte media, donde Vel'Koz utiliza su rayo para volar niños con su rayo láser y lo manda a su casa, al fin. Rayos Landrine para volar niños. Ay, no puede ser. Y estamos en el aniversario del ABC y me sales con esto. No puede ser. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué mal salió eso! No puede ser esa posible. Bueno, seguimos con esa interrupción de Jetski, solo para recordarnos las tragedias. ¿Qué pasó, Jetski? ¿De qué lado estás? Ah, no, yo estoy de tu lado. A donde vayas, no, no yo voy con los ojos cerrados. Si tú saltas, yo salto. ¿Pero sabes de quién estoy lado? Sí, entre las personas que están aquí, ¿a quién le voy? Al único que le voy es a WD Black, porque WD Black es la mejor marca para dispositivos de almacenamiento. ¿Y qué más puedes hacer cuando tienes enfrente un SSD de 500 GB edición Black? Cuidado con esto. ¡Uy! Mira cómo se terminó por reventar al final a la Miss Fortune. Kylo Ren le quita el invicto a Jadga únicamente con la diferencia de una unidad. Vamos a tener un encuentro bastante interesante ya entre Jadga y Kylo Ren. Jadga ya dice, sí sangramos los dioses, sí dolió eso. Y quizá debería buscar una itemización para que vuelva a tener
ese poder sobre la partida. En este momento ya no tiene ningún objeto libre y depende mucho de los objetos que le toquen aleatoriamente a esa Irelia. Y yo creo que dejó muy descuidada esa Miss Fortune. Kyle estaba bien del lado donde estaba. Ahorita vimos simplemente cómo le saltaron a la Miss Fortune, la desaparecen y únicamente te quedas con la parte media para enfrentar a lo que venga. Claro, dejó de scoutear y eso fue lo que provocó que al final pues la Miss Fortune se quedara en contra de los únicos carries que la pueden eliminar. Pero al final, ¿qué es lo que pasa? Aún tiene el Blade Master, aún tiene el cañón de fuego rápido. Entonces la Kate siguió haciendo lo suyo. De repente, lo alcanzaste a ver, de repente le prompteó dos veces la pasiva de los Blade Masters, y esos tres autoataques fueron los que hicieron la diferencia para que pudiera ganar el enfrentamiento. Pero pues, de momento Lady Gaga tiene que jugar Lady Gaga, y ya le va a decir tiene que jugar al posicionamiento. Ya mete el segundo Mystic con esa Soraka, entonces el daño mágico se va a ver reducido un poquito, pero aún así lo único que hay de daño mágico en contra de los en tus enemigos es ese Vel'Koz, que ya aparece en este momento en manos de Landrain, y vamos a ver cómo se termina por ejecutar. Ahí la Kai'Sa que se mete directamente en contra de todo, se termina por lanzar los misiles bien utilizados para repartir el daño, y es que es demasiado, ¿eh? Lo que ofrece Kha'Zix junto con esa Kai'Sa con Nurdlamicon es bastante bueno. Aún así no fue suficiente para que sobrevivieran los carries, terminaron por caer a base del daño en área, pero no importa porque Jadga termina por sacar otra vez esa pequeña victoria en contra de Landrain. Y pues se está viendo bastante cerrado en ese momento. Los Brawlers son los que, mejor dicho, los Vanguard son los que están sobreviviendo al final de las batallas. Y si bien el daño se está haciendo presente por parte del resto de sus unidades, están cayendo muy rápidamente a base de esos infiltradores. Incluso Landrain, como dices, tiene un daño bastante bueno en los infiltradores, pero ¿qué está sucediendo en este momento? Que acaba de subir a nivel 8. Kylo Ren y Jadga ya están arriba. Landrain acaba de subir a nivel 8, posiblemente este próximo subirá a nivel 9, pero esto le dejaba un slot menos. Entonces estuvo en desventaja peleando todo este tiempo, en un punto que a lo mejor y podría tornarse irrecuperable ya con 31 de vida, y cualquier cosita le va a hacer un daño fenomenal. Uy, el Cho'Gath, el ulti de Cho'Gath bastante bien colocado. Cuidado, Kylo Ren, te vas a ir para tu casa. Se come bastante daño después de esta ronda por el posicionamiento. Y pues los Void ya empiezan a hacer un poquito de daño, ya empiezan a hacerse presentes. Y ese nivel 8 pues le termina por beneficiar un poquito. Ahí aparece el Vel'Koz ya a nivel 2. Y el Shroud of Darkness o Siphon of Darkness, como lo conozcan allí en sus casitas, está terminando por hacer una buena movida a manos de esa Vi, porque lo está colocando a la perfección para que no ulte ni la Lulu ni la Kayle. Entonces está mermando bastante el control y el daño que puede proveer en la partida anterior Kylo Ren. En contra del otro brother, hay que esperar a ver, porque en este momento me parece que se va a enfrentar hacia él mismo, no el fantasma. ¡No! Se volvió a enfrentar hacia Kylo Ren. Imagínate la desventaja, qué mala suerte. Mueve a la Kayle hacia el otro lado para evitar que le termine por afectar el Siphon of Darkness, pero aún así el ulti de Cho'Gath es bastante bueno. Ahí empiezan las ondas, cuidado que puede ser bastante bueno. La explosión por parte del Gangplank termina por voltear las cosas. Y ahora sí, ¿qué me querías decir, papi? Toma tu cósmico golpazo. Y regresamos de vuelta al top 3. Kylo Ren en segundo lugar, Landrain en tercer lugar, a punto de ser eliminado. Y hasta el tope, completamente tranquilo y sin ninguna complicación, Jadga. Landrain en este momento ya la tiene muy complicada. Justamente dependía de ganarle a Kylo Ren. Si no le puede ganar a Kylo Ren, Jadga va a estar todavía más difícil. Y yo creo que se van a volver a enfrentar. Y tenemos carrusel que nos perdimos por completo, pero alguien por ahí se llevó la bonificación de espadachín. Vamos a buscar en este momento quién fue. Ahí hay un protector, vamos a ver la otra pantalla. Uy. A mí se me hace que ya te hacen falta lentes, pero bueno, te voy a dar el beneficio de la duda. Vamos no, a creo que buscando. Se llevó la chispa iónica. Bueno, no es muy distinto, nada más no, una hace daño no, mágico y la moradas. Otra te da trade de Blade Master. Las dos son moradas, si es lo que cuenta. Al final tenemos a nuestros tres finalistas en el top 3 de la tabla. Landrain va hasta abajo. Esto podría ser la eliminación del Landrain, que no le toca contra nadie, pero me parece que va contra el bot de el buen Jadga.
termina por ser devorado. ¡Uy! Adiós, Slanderin, se va a la siguiente partida, que sería la primer semifinal. Esto nos deja a Jadea en contra de Kylo Ren. ¿Será que Kylo Ren va a poder remontar o le va a costar trabajo a Jadea? Uy, creo que ahorita Kylo Ren se podría comer demasiado daño porque ese rol de guante del ladrón le termina por beneficiar bastante a la Irelia. Esa Irelia 2 le salió con Sanguinaria y Garra de Dragón. Si bien no hay mucho daño mágico, entre comillas, porque recordemos al Vel'Koz, no hay mucho daño mágico en la composición de Kylo Ren. El hecho de mermar el 50% y seguir moviéndote hacia adelante, curándote con la sanguinaria, va a ser devastador para la composición contraria. Aparece en pantalla en este momento el Gangplank con chispa iónica enfrentándose al Jace, pero del otro lado, cuidado, ¿qué pasa con la Irelia? Que se empieza a comer demasiado daño, la van a reventar, ahí se me termina por caer y termina por sobrevivir al final a Miss Fortune, que ya ultió una vez, pero no fue suficiente. Cuidado con la Kael, que empieza a recetarle demasiado daño a una Yangel Guardián. ¿Y a dónde te vas a ir, Jadega? Le quería hacer la movida en su casi le pegó un bofetadón, le sacó la escopeta ya como en Texas y lo sacó, pero con la patada ahí donde, pues ahí donde duele más, ¿no? Justo te iba a decir que esto podía ser la última ronda, pero no, Kylo Ren le dice no te va a salir tan fácil ni gratis, voy a hacer lo posible para que esto salga. Jadega va a tener otra bonificación de mana que le podría venir increíble a esa Lulu para proteger a la Miss Fortune y a la Kyle, y lo sabe. Por el otro lado, vamos a ver qué tiene Kylo Ren. Otro Rageblade. Otro Rage... Uf. Difícil. ¿Qué hace el Wukong? Difícil para... Oye, brother. Wukong. Oye, brother. Wukong. Ese Wukong soy yo en rank. Ese Wukong soy yo en rank de League of Legends. Todos hemos sido el Wukong. Todos hemos sido el Wukong. Es mi patronus. Yetskis. Ese Wukong ahí parado sin hacer nada soy yo en la vida diaria. Oye, no me hagas esto, por favor. Sí, solo se quedó parado bien, ni siquiera viendo hacia el Heraldo, viendo hacia el otro lado. Esta es la magia de Teamfight Tactics, señores. Estos son los pequeños regalos que nos da Riot Games. Gangplank bien posicionado al frente, le termina por meter el Rageblade para beneficiarlo un poco y también lo sube a nivel 2, ahora Espadachín. Y mira, si había Blade Master, como lo habías mencionado por parte de Jadega, pero no se había visto en la partida anterior, bueno, en las rondas anteriores. Ahora sí se aparece el Jace con el trait de Blade Master, pero aún así, mira el daño de aquel que aguanta sobrevivir. Cuidado que podría ser bastante bueno, y aún hay Ángel Guardián, no hay forma de que pueda voltear esto. ¿O sí? Cuidado. ¡Ay! No va a ser suficiente. ¡Sí! ¡Un golpe! ¡Y Kylo Ren sigue vivo! Y se está aferrando con uñas y dientes, pero qué hielo está haciendo su Kyle y qué buen posicionamiento tiene. Jadega va a tener que buscar alguna opción para llegar a ese Kyle y quemarle el Ángel Guardián. Lo que está pasando es que Miss Fortune deja de cargar la Ultimate, que es la única forma que tiene de hacerle daño a esa Kyle. En ataques básicos jamás le va a ganar Miss Fortune, menos con esa Rageblade, menos con ese daño que tiene en este momento, menos con todo lo que está haciendo para Kyle en este momento. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué va a hacer en contra, Jadega? Ahí estamos viendo que empieza a mover las cosas una vez más. Se mantiene la Miss Fortune del otro lado para aprovechar el ulti de que rodea todo el campo. Y ahora sí lo termina por eliminar. Creo que ese realizó la diferencia. Y la Kael también posicionada al medio. Suficiente el daño para eliminarlo. Jadega se va como primer finalista de esta gran final. Y en el Losers Bracket se van a enfrentar Kylo Ren y Landerine. Vamos a tener a Kylo Ren en contra de Landerine para la gran final. No es cierto, para la gran final únicamente pasa Jadega. ¿Correcto? Correctísimo, Miyuki. Y vamos a tener en una semifinal al buen Kylo Ren contra Landerine. ¿Pero qué te parece si damos una pequeña pausa de 5 minutos, mi querido Jetskis? Adelante. There are no limits to what you can be. Because where you're headed, there are no rules. You chose this path. The velocity at which you move. The mechanics of your speed. The time invested. The characters developed. The blood, sweat, and tears. Everything hinges on your drive. WD Black.
fine-tuned for performance, purpose-built for gaming to play without limits. Storage solutions with the capacity, speed, and reliability to win. WD Black. Drive your game. La segunda semifinal, por decirlo de una manera técnica, aunque me gusta más llamarle final de Loser's Bracket, Jadegas, que termina por pasar a la ronda de la gran final, automáticamente por llevarse esa partida anterior, y ahorita obviamente Landerine se va a enfrentar a Kylo Ren para ver quién es el que termina por posicionarse en esa gran final. Recordemos que ahorita el perdedor, ni siquiera te voy a decir el ganador que se está jugando al final, el perdedor se está jugando un SSD de 500 GB por parte de WD Black. ¡Qué tremenda marca para dispositivos de almacenamiento! Nada más me imagino uno y... ¡ay, se me pone la piel chinita, Yuki! Y justamente, tanto Kylo Ren como Landerine van a tener la oportunidad de llevarse ese gran premio en este torneo WD Black de Teamfight Tactics con ProPlay Esports. No olviden visitar la página de ProPlayEsports.com, donde van a encontrar distintos torneos. Pero, en lugar de llamarle Loser Brackets, ¿qué te parece si le llamamos semifinal del torneo de Teamfight Tactics presentado por WD Black? Ya estamos en la pantalla de carga, ya estamos listos para comenzar. Ya vimos las composiciones que traían tanto Landerine como Kylo Ren. Te voy a dar un dato curioso, Landerine es diamante 2 en el ranking de Teamfight Tactics y Kylo Ren es un poderoso maestro con 208 puntos de LP. ¿Cuánto tiempo debes de jugar y cuántas partidas debes ganar para hacer eso? Yo quiero hacer eso, adóptame maestro. Pues mira, diamante, yo no veo la diferencia. Tampoco eso de que gran maestro, gran manco, tampoco veo gran diferencia. Pero bueno, ellos por algo están ahí y yo estoy acá nada más diciendo un poquito, pero sí, evidentemente le estás diciendo, hay muchas cosas en juego en este momento, hay mucho entrenamiento de por medio, empieza el carrusel, se pelean ahí directamente por esa lágrima de la diosa que la pierde Kylo Ren y va a iniciar el enfrentamiento con un espadón, a diferencia de Landrine que agarra la leona con el guante criticón. Yo creo que Landerine ahí se fue más por el ítem que por el campeón, definitivamente no es una composición que haya sido parecida a lo que le habíamos visto. Digo, hay suerte, hay veces que hay suerte, ¿no? Y ves al campeón que quieres con el ítem que quieres y entonces, bueno, ese es el momento en el que toda tu vida se arregla y en el que parece que todo va a ser más fácil para ti
en una partida de Teamfight Tactics. Esto es la primera ronda. La primera ronda donde dependen mucho de la itemización de los campeones que vayan saliendo para poder armar su estrategia. Yo en estos momentos estaría viendo cómo hacerle counter a un Kylo Ren si fuera Landerine. Lo mismo para Kylo Ren. Sí, por supuesto. Y ahí termina por vender rápidamente a la leona, compra otra leona para rehacerla, obviamente, y sacar el guantelete y tenerlo como opción. Y me parece que si atrás tiene un arco, ya tiene de entrada el recordatorio, el Mortal Reminder o el Last Whisper, por decirlo mejor, por hacer la mejor la mención correcta. Tiene Last Whisper, que con esa saya podría ser bastante bueno, pero creo que todavía lo está aguantando un poquito. Ahora, lo estabas diciendo tú, si te sale un natural así bien bonito, una saya con arco, o una saya con guante criticón, o una saya con espadón todavía, tú la agarras, ¿no? Pero luego te acuerdas que te llamas Jetskis e inicias la partida con un ítem, y es cuando te acuerdas por qué sigues en plata y lloras cada noche antes de dormir. Estás en plata, mi querido Jetskis, qué terror. ¡Qué terror! Pero la verdad es que Teamfight Tactics requiere mucha estrategia, requiere mucho cerebro, requiere estar pensando no solo en tu composición, también en la de los demás. En específicamente en este torneo también debes de tener en cuenta, uno, no perder en contra de los otros 8 personas que están en la partida y tratar de hacerle counter a tu oponente. Es un elemento extra que se integra al competitivo, que está implementado en Pro Play Esports. Si ustedes quieren experimentarlo, inscríbanse a los torneos semanales de la plataforma. Claro, y bueno, ahí en otras noticias, Yuki dice que el agua moja. Obviamente no queremos perder en contra de ninguno. El objetivo es ganar la partida, pero sí, es una buena implementación la que hacen aquí en Pro Play Esports. El hecho de decir, no, pues no nada más te vas a ir todos bots y uno contra uno, sino que tienen que estar jugando en contra de la marea y, bueno, literalmente nadar en contra de la marea, porque no solamente te enfrentas a tu oponente de torneo, sino también al resto de jugadores que conforman la ronda. ¿Qué te parece si vamos a ver cómo va nuestro querido Kylo Ren? Está extraño lo que está armando, se ve distinto a lo que había estado haciendo en la partida pasada. ¿Crees que se vaya a ir por los hechiceros y guardianos? Me gustaría que de repente cambiara directamente hechiceros para beneficiar todavía más ese Six, porque imagínate un Six con lágrima y aparte beneficiándose del daño extra de hechicero, sería bastante poderoso. Ahorita rondas iniciales creo que va a sufrir bastante porque tiene dos opciones, o va por hechiceros o va por rebeldes, y ambas composiciones son un poco flojas al inicio del juego. Entonces vamos a ver muchas derrotas por parte de Kylo Ren, pero nada que preocuparse, porque en el momento en el que la composición empieza a tomar forma es cuando va a empezar a doler. Incluso tiene algo bastante extraño, y es el apoyo de esas guardianas estelares, que parece que tiene ahí como un plan B, como un respaldo por si no funciona alguno, pero parece que ya está empezando a funcionar los rebeldes para llevar algo parecido a lo que le veíamos en la ronda anterior. Puede ser, no en la ronda anterior, en la partida anterior, el showmatch del seeding, en el cual pues resulta en segundo lugar y entra con Landerine. Entra en contra de... No, en contra tuya. En contra mía, pero vamos a ver cómo va Landerine en estos momentos. Ah, pero se está riendo de la vida. En este momento ya le mete el Last Whisper, como te lo mencionaba, a la Saya. Aún no hay forma de que pueda repartir ese daño, porque no hay ni Blade Master ni Huracán de Runen. Así que pierde la ronda gracias a ese Kassadin, que termina por desarmarla. Y aparte, pues, es un poco flojo lo que está presentando en este momento, pero ya aparece ahora sí un Jarvan que le va a beneficiar también, y junto con el Rakan, que ahora ya tiene protector y celestial, va a ser bastante bueno para que la Saya Kai'Sa, para que la Kai'Sa, ¿por qué le sigo diciendo Kai'Sa a la Saya? Yuki, por favor, dame un golpe. La Saya pueda beneficiarse un poco de esa curación, además de que los escudos van a provocar que el Rakan y el Jarvan sigan ofreciendo frontline. ¿Qué te digo? La realidad es que Kai'Sa y Saya se parecen mucho. Las dos están preciosas y las dos son campeones excepcionales. Seguimos viendo a Landerine, que nuevamente está usando esa Killing para hacer daño. Fue algo que aprende de la partida pasada. Y aún así a los dos siento yo que les está yendo de una forma cuestionable. Tanto a Landerine como a Kylo Ren. Que a Kylo Ren ya le está empezando a ir un poquito mejor. Pero Landerine sí se queda muy corto de daño y termina por perder este encuentro. Claro, es que sin el trade de Blade Masters es muy difícil que la Saya pueda escalar y hacer el daño suficiente si la conservas a nivel 1. Ya teniendo en estrella 1, ya teniendo en estrella 2, ya empiezas a ver un poquito más para que pueda hacer un poquito más para que termine por sacar las rondas. Pero de momento,
va a ser un poquito difícil que la logres hacer funcionar hasta que no tengas al tercer Blade Master. Una vez teniendo esto, ahora sí podemos empezar a hablar de que me puedes hacer lo que quieras. Agárrame de tu trapo, Saya. Haz conmigo lo que quieras mientras me saques la partida. Pero de momento, Jetskis fuera de contexto, por supuesto. No clipeen eso, gracias. Jetskis fuera de contexto. Yo ya estoy acostumbrada a Jetskis. Yo ya conozco tus mañas. Okay, pero me gusta. Es ¿dónde firmo? Sí, a todo. Muy buena, y me gusta lo que tiene Kylo Ren, y es algo que no habíamos mencionado. Teamfight Tactics llegó con algo muy bello, que no fue únicamente adaptar como los campeones de League of Legends, sino que llegó la temporada 2, que fue la de Elementales, donde también adaptó las skins y lo vuelve a hacer nuevamente en esto de Teamfight Tactics Galaxias. Pero sin duda, lo mejor que tiene Teamfight Tactics es la adaptación de la historia de Runeterra, de la historia que envuelve a League of Legends y mete a las mini leyendas, a los furicuernos, a, por ejemplo, es obvio que un furicuerno pertenece a Runeterra, pero por ejemplo, el monito que tiene este jugador que desconocemos, que se llama Yasha, tiene un pajarito mecánico que obviamente pertenece a Piltover. O sea, es un juego súper bonito el que hace Riot Games con Teamfight Tactics. Es bello ver las estéticas implementadas porque pues es un juego entretenido de ver. A mí me gusta mucho ver Teamfight Tactics, jugarlo también. Y pues nada, tengo que decir, Kylo Ren, me encanta tu furicuerno de la tundra. Me gusta tu furicuerno de la tundra y me gusta que lo haya combinado con el mapa. Muy bien ahí, Kylo Ren. Muy bien. Un poquito de historia ahí con Yuki para que hagan sus apuntes y se vayan con un poquito de conocimiento, ustedes incultos mortales que se encuentran ahí en el chat observándonos. Muchas gracias, gracias, de verdad, gracias por acompañarnos. Ustedes hacen esto posible porque sin espectadores obviamente no hay esports. Gracias a todas las personas que nos están acompañando en el chat, expectando la gran final, o bueno, en esta semifinal del torneo de Teamfight Tactics por parte de ProPlay Esports y WD Black. Estamos en este bonito, es sábado el día de hoy, que yo por alguna razón creí que era domingo. Es sábado, me alegra muchísimo que estén con nosotros en este caluroso día de junio. Como decía Jetskis al principio de la transmisión, ya la mitad del año. Y para los que apenas llegan y se integran con nosotros, estamos presenciando la final del torneo, semifinal en este caso, del torneo de WD Black, un Pro Play Esports de Teamfight Tactics. Fue algo que duró un par de semanas y ahora los competidores llegan a esta final para disputarse los premios que Jetskis nos va a recordar. Claro que sí, en este momento recordar que no se están jugando el segundo lugar para jugar la final, se están jugando el tercer lugar, que para mí es de los mejores premios que existen, porque el segundo lugar se lleva nada más y nada menos que un SSD WD Black de 500 GB. Vaya premio, el segundo lugar que se lo va a llevar después del enfrentamiento de la gran final se lleva un disco duro externo de 2 terabytes, igualmente 2. Y el primer lugar no se va a llevar el disco duro ni tampoco se va a llevar el SSD. Se va a llevar los dos. El primer lugar se lleva el upgrade del disco externo de 2 teras más el disco SSD de 500 GB. El disco duro es un P10, nada más para que vayan a un poquito a hacer un poco de investigación, que se cultiven esa mente. Recuérdenlo, WD Black de Western Digital, P10, disco duro externo de 2 GB. Ándenle, papis, vayan a ver las especificaciones nada más para que vean. Ándenle nomás. Trates de no participar. Muchas gracias por esa información, Jetski. Siempre bastante útil saber por qué es por lo que los jugadores están peleando, que están dejando el alma en... Ni siquiera son los campos de la justicia, en los campos de Teamfight Tactics. ¿Cómo se llaman? ¿Quién sabe? Pero aquí estamos disfrutándolo todo. ¿Y qué nos puedes decir de la composición de Landerine? Landerine. Ay, qué... Ren, me pusiste la difícil. Landerine está haciendo un juego bastante sólido. Creo que se está enfrentando con unas buenas herramientas debido a que ya está empezando a hacer funciones a Kai'Sa con el filo del infinito. Pero aún así ya se enfrenta a los rebeldes de Kylo Ren, que empiezan a hacer un poquito más. Pero Kylo Ren se las está viendo todavía difíciles con esta composición que está armando. No le está funcionando, no le está sacando las rondas. Y sin embargo, Landerine está jugando bastante bien con esa bonificación que recibe por parte del Jarvan. Ya aparece dentro, por fin, la Fiora para poder hacerle dupla a esa
perdona, para poder hacer el combo ya con esa Saya y junto con el Shen. Entonces, no solamente va a tener el boost de velocidad de ataque por parte del Jarvan, sino también va a verse beneficiada de su definitiva y también del Blade. Ay, perdón, se me olvidó hacer trabalenguas, estoy en la mañana. Del Blade Master Trade. Jetski diario se levanta y hace 8 trabalenguas. Es el camino para ser caster. Para que no se te lengua la traba. Me gusta la composición de Landerain en este momento. Se va por los Blade Masters. Puede buscar una bonificación ahí de los tiradores que son top tier. Que no sé por qué no los hemos visto. Pero también es por la misma razón de que son muy frágiles. Entonces, posiblemente Landerain vaya a buscar a la Kayle, que vimos que le funcione de maravilla la partida pasada a Kylo Ren, me parece. Pero vamos a ver un poquito la composición de Kylo Ren, que sigue con los rebeldes. Me gusta, va a ir, parece, por los 6 rebeldes, Jetskis. Y está bien, ¿eh? Desde el momento en el que agarró y empezó a meter a ese Master Yi, era obvio que tenía que forzar la composición de rebeldes. Probablemente incluso vaya con la composición también rebeldes y Blade Master para beneficiar todavía más a ese Yi y a ese Yasuo. Yi puede ser inmortal si le pegas el Bramble Beast. Eso es de ley. Si le metes un Rage Blade, todavía te va a hacer más daño en la partida y va a ultear muchísimo más rápido. Entonces puede funcionar, pero está condicionado a que saque los seis rebeldes o que saque a los tres Blade Masters antes de que le terminen por eliminar. Y también veo la búsqueda continua de Kyle, justamente dentro de la composición de Kylo Ren. Como bien mencionas, va a meter a esos 6 rebeldes y posiblemente también vaya a buscar la bonificación de Valkyrias con Blade Masters, con Kyle y Miss Fortune. En un futuro va a tener la bonificación tanto de pistolero como de espadachín. Sí, puede ser bastante bueno. Y como le estabas mencionando hace un momento, los pistoleros. Sí, es buena, es fuerte, pero estabas diciendo completamente, son demasiado frágiles. Y sí, si quieres jugar pistolero, tienes dos condiciones. O juegas pistoleros cibernéticos, como estructura principal. Pistolero cibernético o pistolero pirata. Y son composiciones muy difíciles de poder hacer funcionar debido a la complejidad que es el juego temprano. Si no te salen las piezas, terminas por perder no solamente todas las rondas iniciales, sino también la partida. Pero Kylo Ren con un poquito de mejor posicionamiento en cuestión de la tabla, pero Landerain con la mejor mano en este momento en racha de victorias. Aparecen las estrellas 2 para la zona y el Malphite. Ya va a haber un poquito más de vida por parte de ellos, pero aún así el carry principal parece que aún está decidiéndose si va a ser el Ziggs, si va a ser el Yasuo. El Yi sale por un momento para meter un segundo Ziggs, ya aparece la segunda lágrima para ese Ziggs principal. Y pues es buena la composición, pero enfrente de una composición que te puede ofrecer un daño en área bastante pronunciado o un daño mágico que termine por borrar rápidamente a tus carries, se va a ver bastante difícil hasta que saque los rebeldes y también, como le estábamos mencionando, el Blade Master. Y justamente este cumulito que ya sabes que tienen que hacer los rebeldes para poder activar su habilidad puede ser una ventaja o una desventaja, y es algo que Landerain debe de observar y debe de checar, porque ya está abajo de la tabla por aproximadamente 2 lugares y eso todavía puede bajar más incluso. Entonces, o no está prestando atención o algo está sucediendo, porque Kylo Ren tiene una composición que por ahora es muy frágil y muy predecible, vamos a llamarle, y no se está aprovechando Landerain de ello. Posiblemente el resto de los oponentes sí, por ahí tenemos a alguien que va en un score perfecto en la tercera ronda, en el sexto combate. Landerain tiene que reevaluar la forma en la que hace frente a Kylo Ren. Sí, claro, y no sé quién eres, brother, pero pásenme directamente para la final. Score perfecto, a mí me compra. O sea, yo lo que me diga, yo le hago caso. Mal ahí por el brother que va en primer lugar. Grey Mother, si algún día ves esto, te invito a que participes en los torneos de Pro Play Esports. Esos premios podrían ser tuyos. No es cierto, bueno. Este encuentro se lo puede llevar o Kylo Ren o Landerain para enfrentarse a Jadegab para el siguiente enfrentamiento, para la gran final. Recordemos que el que salga de aquí va a ir directo a esa final por ese premio del primer lugar.
y un ligero cambio en la pantalla por parte de Kylo Ren, estábamos viendo que aparece de nueva cuenta el Master Yi. En el momento en el que saca la estrella 2, le dice adiós al segundo Sith, lo vuelve a meter y ahora sí es un Yi que va a empezar a aguantar un poquito más. Aparece un guante criticón, también ayuda de Nico para pues ocuparla probablemente en el futuro si es que termina por forzar una Kale a nivel... A Estrella 2, sin tener que forzar mucho rol por parte del Oro. Pero fuera de ello, parece que aún se está enfocando demasiado en Yasuo y en el Six. El Six ya termina por ser Estrella 3, magnífico, precioso. Y aparece una Jinx para hacerle dupla. ¿Pero a quién? Porque, bien, sí, o sea, rebelde, entiendo perfectamente. Vende un Yasuo. ¡Ah! Ya lo entendí. Vende un Yasuo, lo rehace para darle el el mata gigantes, el Giant Slayer a la Jinx, y aparte le da el Trap Claw y un espadón. Entonces ya lo tiene armado, o sea, prácticamente lleva a la Jinx a nivel 2 y ya tiene el juego. Le falta un blaster para que todavía sea más fuerte. Y se va en contra del que por ahora ese es su verdugo. Es el verdugo que les pone a prueba la composición y le dice, aún no, pero sigue intentándolo en contra de tu oponente. Me gusta lo que hizo Kylo Ren, sacrifica ese Yasuo nivel 2, todavía tiene la ayuda de Nico para poder llevar a alguno de los campeones, que yo creo que efectivamente lo va a hacer en Kyle 100%, y si no, te digo, podríamos ver, está buscando la sinergia de composiciones para tener la ayuda del Blade Master y del Gunslinger, del pistolero, para poder seguir haciendo estragos. Me gusta que haya optado por... el rasgo de seis rebeldes. Podría incluso intentar buscar tener a los 9. Yo lo veo complicado, pero puede pasar. Cuidado. Tenemos enfrentamiento entre Kylo Ren y Landerine. Inmediatamente Shen se va a ir para su casa. En cualquier momento el bombazo de Six lo termina por eliminar. La Fioga que termina por enfrentarse al Master Yi. Master Yi lo que aguanta, lo que pega. Al final la Saya termina por ser reventada de un bombazo. Y Caitlyn nada más para hacer un poquito del ridículo. Landerine se come otra derrota en contra de Kylo Ren. Y esta composición de rebeldes le está funcionando demasiado, demasiado bien. Saya 3 en este momento ya para Landerine, pero creo que es bastante tarde y creo que la composición por parte de Kylo está bastante avanzada como para que pueda hacer algo. Y te la voy a cambiar. Eso es lo que va a pasar en los siguientes momentos. Kylo Ren va a pushear el nivel 8 y después va a empezar a buscar a esa Miss Fortune para poder hacer el trade de pistolero. Con eso va a tener suficiente para que la Jinx haga lo que quiera. Y te voy a contar un poquito también de la dinámica del torneo, porque igual y no nos queda claro a todos todavía. Y entiendo porque algunas personas van llegando a la transmisión, algunos no han participado en los torneos de Pro Play. No es necesario que Kylo Ren o Landerine lleguen al primer lugar y le ganen a la persona que está hasta arriba de la tabla. Basta con eliminar a tu oponente. El showmatch tuvimos un encuentro interesante porque todos llegaron al final. Podríamos no tener eso, pero si Kylo Ren logra sobrevivir antes que... después de la muerte de Landerine, entonces Kylo Ren pasaría a la gran final y lo mismo para Landerine. Exactamente. Bien explicado ahí para que tomen sus apuntes una vez más. Yuki dando cátedra, por favor, cultívense, incultos. Y ahora estábamos viendo en esta última ronda Kylo Ren perdiendo en contra del segundo lugar de la tabla y perdió únicamente por un pelito, nada más por un pelito que no le alcanzó a ultiar ese Six para eliminar a la última pieza de nuestro señor de segundo lugar, que ni siquiera me voy a dignar a leer porque esos mortales que no se inscriben a Pro Play Esports no tienen el derecho de ser leídos por mí. Únicamente Kylo Ren y Landerine tienen ojos. Perdón, tengo ojos para ellos. Tienen ojos para mí. El narcisismo a tope. Yo tengo ojos para tres cosas en este momento. Una de ellas es Landerine, otra es Kylo Ren. Y la otra es WD Black. Muchas gracias por presentar este torneo de Teamfight Tactics en Pro Play Esports. Les aseguro que estos premios serán disfrutados en su máximo esplendor por alguno de los ganadores. En este momento estamos viendo la semifinal entre Kylo Ren y Landerine. Bueno, pues confirmado en stream, Yuki es Tenshin Ham, entonces... magnífico. Ya le está costando menos a Landerine, ¿no? Como tal vez pueda haber un comeback. Si es que Kylo Ren... El problema de que Kylo Ren esté en tabla alta es que le va a tocar continuamente contra justo los dos que están arriba de él. Y Landerine la va a tener un poquito más fácil, pero va a llegar un momento en el que se van a encontrar a la mitad de la tabla
Y pues bueno, que Dios salve a Landerain si no posiciona bien a sus campeones. Claro, y es que hay una diferencia muy destacable en cuestión de la barra de vida para ellos dos. Hay aproximadamente 20 puntos de diferencia entre Kylo y entre Landerain, que fácilmente pueden ser medidos en dos rondas perdidas, o una ronda, pero una ronda bien perdida, una ronda de esas de la que no le bajas ni una sola unidad al contrario. Entonces hay que tener cuidado con ello. Kylo Ren una vez más en contra de Landerain, cuidado que ese posicionamiento puede beneficiarle a Kylo. Otra vez aparece el Shen, que está aguantando todo lo que le lanzan. Al final el Six lo revienta, después Saya termina por caer de igual forma, y Caitlyn, pa' tu casa. Landerain se come otra derrota en contra de Kylo Ren. Y está imparable Kylo en este momento, ¿eh? Está completamente imparable. Me gustó mucho lo que hizo Kylo ahí, que fue justamente darle la bonificación de todos los rebeldes a Six. Lo tiene nivel 3, entonces ataca rapidísimo, hace muchísimo daño. Y le da la bonificación de artificiera con ese Rumble que tiene, que yo creo que solo es mientras llega algo mejorcito. No me parece que lo tenga ahí como muy, muy de ganas. Más bien el stun que tiene ese Six en este momento, y cuando Rumble saca el fuego, hace daño, stunea y aparte, pues bueno, le frena la composición a Landerain. Claro, y en cualquier momento lo puede cambiar por un Gangplank, que también va a hacer demasiado daño en área y va a terminar por reventar a quien se ponga enfrente. Pero esa es otra clase de itemización. Ahorita el Rumble nada más podría entrar para... perdón, para hacer la sinergia del artificiero que ya estoy viendo en este momento. O sea, así se llama, es Demolitionist en inglés, dispense en mi Spanglish. Este artificiero que termina por beneficiarles bastante a estas unidades. Y sí, él, como te estaba diciendo, volviendo a Gangplank, podría meterlo, pero es otra clase de itemización. Y pues si vas a meterlo ello, pues mejor hazte el Rumble Tops. Uy, ya ahí metió a los Crono para tener la bonificación de Brawler y de Pistolero. De peleador y de pistolero. Ese Blitzcrank está posicionado muy extrañamente ahí. Pero pues saca, logra sacar a la Kaylin. Y le quitan absolutamente toda la Kaylin. Desapareció en 3 segundos. Y bueno, dejan sola a Ashe, que termina por perecer ahí, llevándose unos puntitos más para esa acumulación de la tabla. Landerain tiene 22 puntos de vida, Jetskis. ¿Qué sucedió mientras veíamos a Kylo Ren? ¿De qué tanto nos perdimos? Pues bueno, primero, su composición no tiene ni pies ni cabeza. Está jugando entre Cronos, está jugando entre espadachines. Ahorita ya aparece ahora sí ya el saqueador de almas, que puede ser bueno también para frenar un poco el DPS del enemigo. Pero el posicionamiento ahorita, para que Landerain pueda regresar al partido, tiene que posicionar de forma perfecta. Está forzando demasiado esa Caitlyn. Y es para que hubiera empezado a buscar más piezas. Estás en nivel 7. Y es para que estuvieras pusheando niveles y buscando a la Kayle. En lugar de ello, seguiste haciendo los rolls, seguiste forzando tus piezas actuales. ¿Y qué es lo que pasa? No tienes economía, no tienes una composición decente, y en cualquier momento te pueden terminar por reventar. Ahorita enfrentamiento en contra de una vez más el que era segundo lugar, ya pasa a ser tercer lugar. La Caitlyn no pudo hacer nada. Landerain se come otra derrota, baja debajo de los 10 puntos de vida y en cualquier momento puede terminar por ser eliminado, y Kylo Ren pasaría a la gran final. Y justamente no hay sinergias, Jetskis. Puedes tener a todos en nivel 3 si tú quieres, pero no hay sinergias. Y vaya, ni siquiera sinergias que te den una bonificación. No hay sinergias ultimates que se complementen. No tienes forma de defender a la Caitlyn más que una Lulu en nivel 1, que no está haciendo absolutamente nada ahí, más que tener la bonificación de Celestial, y es para lo único para lo que te sirve. Ya entra a la zona para la bonificación de Místico, que solo le va a ayudar a Lulu a ultear antes, y vamos a ver si le funciona y logra sobrevivir una ronda más. Vamos a ver, hay Mech Infiltrator en este momento en la pantalla, que también no le está yendo muy bien a mi compadre, pero parece que puede alcanzar a sobrevivir, ¿eh? ¡Uy! La Lulu alcanza a sobrevivir y termina por frenar al Shaco directamente, pero están cayendo absolutamente todos los infiltradores, todos los Mech, los pilotos, y termina por sacar una rondita Landerain y va a sobrevivir para cantar otro día. Otro día para Landerain, otra ronda donde podría salvarse si le toca contra el último lugar de la tabla, y podremos ver una disputa interesante. Ahora, si esta es la última ronda, que en este momento tenemos carrusel y no lo había notado, Landerain opta por ese sombrero de Rabadon. Kylo Ren se va por el corazón de hielo, y significativamente una diferencia de oro un poco más grande, y me sorprende que no se hayan llevado al espadachín.
Me sorprende bastante. Teníamos ahí la bonificación de espadachín. Sí, claro. El espadachín le pudo haber funcionado bastante bien a Landorine. Creo que ahorita Kylo Ren está bastante bien posicionado con la composición que tiene. Y si podemos ir rápidamente a Kylo Ren, con ese corazón helado que acaba de sacar, ahí está, se lo mete directamente al Blitzcrank. El Blitzcrank va a frenar todo el DPS del enemigo, y si se enfrenta en contra de Landorine, esta fue la mejor opción que pudo haber tomado, porque el corazón helado te va a frenar a la Saya en un satemet. Me gusta mucho lo que hizo Kylo Ren aquí, y puede incluso poder quitarle ese primer lugar a la persona. Uy, ¿será Kylo Ren el que saque directamente a Landorine del torneo? Es probable, termina por jalar a la Lulu no ultea absolutamente a nadie, Six hace lo que quiera y bombazo, ¡pum! Como Kobe Bryant, termina por sacar a Landorine del juego. Kylo Ren, no importa lo que pase el resto del encuentro, Kylo Ren va a pasar directamente a la gran final. Kylo Ren directo a la gran final en contra de Jaeha. ¿Qué te pareció esta composición de Kylo Ren? ¿Qué te pareció esa bonita composición? Buena, bastante buena. Como te lo dije, estaba al principio le iba a costar bastante, le iba a costar muchas rondas de derrota debido a que Rebelde no es muy fuerte al inicio del juego, pero en cuanto empezara a tomar forma y en cuanto se vieran beneficiadas las piezas en las que se quisiera enfocar, era cuando iba a reventar, y pasó cuando llegó el 6-3. Llega 6-3, empieza a repartir bombazos, empiezan a aparecer los Blade Masters y el resto es historia. Kylo Ren se posiciona muy bien, y en comparativa a la decisión que toma Landorine de estar forzando sus piezas principales, que fueron prácticamente todas piezas de coste de una solo de oro, pues termina por quedarse sin economía. Al final no puede armar ni una ni otra y se quedó como el perro de las dos tortas. Y sí, nuevamente, tienes a todos tus monitos en tres estrellas, tienes excelentes cosas que podrían funcionar en sinergia. Yo digo, ¿por qué no buscas ahí a la Ashe? Y si ves que esa Ashe ya está ocupada, vete por las estrellas oscuras. Ya también tienes un Jarvan protector que está ahí esperando para que le saques provecho. Sin embargo, no lo haces y más bien te decantas por lo que vas encontrando. Entonces simplemente son pedacitos que ya pudimos ver que no funcionan para nada. Pero Jetskis, ¿a quién tenemos para la gran final? La gran final que se van a llevar en las que se van a enfrentar Jaeha en contra de Kylo Ren. Y dos jugadores que se vieron bastante sólidos desde el primer enfrentamiento. Así como los habíamos visto posicionados en la tabla 1, 2, 3, fueron los que terminaron por llevarse pues hasta el final de las instancias. Kylo Ren quedó como segundo lugar en el primer showmatch de posicionamiento. Y el que fue eliminado pues al final lamentablemente fue Landorine, que es el que se termina por ir también de esta manera. Ahora Kylo Ren en contra de Jaeha, que con estilos de juegos bastante diferentes por lo que pudimos ver. Creo que Kylo Ren se pudo adaptar bastante bien en esta segunda partida a jugar con rebeldes y estar aguantando las derrotas tempranas, pero creo que Jaeha es bastante fuerte, creo que juega bastante al cerebro y al estar buscando el push de nivel cuando lo necesita y no hace soft roll de manera inadecuada. Y tampoco se ve como... Justo, hay veces en las que lo vemos haciendo un hyper roll. Me gustó muchísimo lo que hizo en esta vez, que propuso y se adaptó a las cosas que tenía y a los elementos que logró obtener. Que al principio quizá no era su intención hacer rebeldes, ya después dijo, bueno, funciona, me gusta. Entonces se adapta el Six a una composición que puede funcionar para otra cosa o que funciona bien como rebelde. Al que complementa con Crono, que quizá la composición pintaba para más en el futuro. Pero pues esa es la partida que lo lleva a la gran final en contra de Jaeha, que vamos a tener en unos instantes. Vamos a pasar a una breve pausa y volvemos con ustedes. There are no limits to what you can be, because where you're headed, there are no rules. You chose this path, the velocity at which you move, the mechanics of your speed, the time invested, the characters developed, the blood, sweat, and
it's yours. Everything hinges on your drive. WD Black. Fine-tuned for performance. Purpose-built for gaming to play without limits. Storage solutions with the capacity, speed, and reliability to win. WD Black. Drive your game.
Muchas gracias por ser pacientes y por tener, la amabilidad de esperar y de haber estado con nosotros desde el inicio de la transmisión. Todos ustedes que llegaron al inicio y nos escucharon entrar son clase Dios. Pueden entrar al salón de los Challengers de TFT y unirse y fundirse junto con los campeones de cada una de las temporadas, pero mejor aún con los campeones de Pro Play Esports, que en este momento se van a estar jugando un lugar en ese salón de los dioses. Jadga en contra de Kylo Ren se enfrentan en esta gran final para ganarse una calidad de premios que solamente WD Black puede ofrecer. Segundo lugar, tercer lugar, que ya se lo terminó por llevar nuestro amigo Land Ryan, se termina por llevar un SSD de 500 GB, WD Black. El segundo lugar se va a llevar nada más y nada menos que un disco duro P10 de 2 terabytes, disco duro externo, hacer la mención. Y el primer lugar no se va a llevar ninguno de los dos, nada más se va a llevar los dos, el SSD y el disco duro externo de WD Black que trae para nosotros en este hermoso encuentro. Hola Reyes, estoy acá de vuelta con Jetskis. Muchas gracias por recordarnos los premios que vamos a tener el día de hoy. Hemos llegado al gran momento de la gran final de este torneo de WD Black. Teamfight Tactics, presentado por WD Black de Pro Play Esports. Si ustedes aún no saben lo que es Pro Play Esports, ¿qué esperan? Vayan a proplayesports.com e inscríbanse a todos los torneos que tenemos. Bueno, no a todos, porque no se puede competir en los torneos al mismo tiempo. Pero quiero aprovechar para mandar un saludito Vendiendo. a esas personas que están en el chat, que nos están acompañando el día de hoy, que están usando su sábado para ver esta gran final. Ahí decían, Reportcasters por enamorar, reporta a ustedes por estar aquí con nosotros haciéndonos tan felices. Les mando un dududunga a todos los que están en casita viéndonos, disfrutando de esta transmisión. A mí sí que me reporten. Mira, tú haz conmigo lo que quieras, ¿vale? Mientras te quedes en la transmisión y apoyes a Pro Play Esports, yo soy tuyo. Haz conmigo lo que quieras. Jetskis ahí ofreciéndose Digo, al en lo mejor que. No, no, postor. no, 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 a ver. A ver. En lo que Se está cabe del ofreciendo horario Jetskis. familiar. No, Estamos no, en no. horario familiar. Ya no intentes arreglarle, Yo estaba Jetskis. ofreciendo mis servicios de carry. Sí. Sí, de plata en Teamfight Tactics. No, No es hombre, para eso cierto, no vine, es cierto. para que me humillaran en directo. Les tengo una buena noticia. Sean plata, sean bronce, sean hierro, gran maestro o challenger, hay un espacio en Pro Play para ustedes. Todos podemos ser jugadores profesionales. Todos podemos ganar premios por jugar y demostrar nuestras habilidades. Ya basta de que tu mamá te diga que estás perdiendo el tiempo. Ya basta que te digan que te duele la cabeza por pasar tanto tiempo frente a la computadora. Ve y demuéstrale a tu jefecita que puedes ganar dinero en los torneos de Pro Play Esports, que les da esa oportunidad y aparte pueden aprender en Pro Play Esports Academy, que es una herramienta que solo tiene Pro Play Esports para que ustedes mejoren día a día las jugadas que tienen. Incluso si ustedes tienen una jugada y están orgullosos de ella, mándenlas a Pro Play Esports. Siempre estamos encantados de enseñarle a la gente de lo que nuestros jugadores son capaces. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Yuki, por la información. Ya saben, tomen nota para que no se les pase ni una sola de estos anuncios parroquiales tan bonitos. Y ay, qué mejor forma que saberlos directamente de Yuki, que es uno de los pilares importantes en este bonito país llamado México, con X, no con J. Qué bonito escucharlo de ti. Muchas gracias, Yetskis. Sí, es un placer que estés el día de hoy con nosotros. Me alegra muchísimo que estés. Pero, ¿qué te parece si entramos al primer carrusel de esta gran final del torneo presentado por WD Black de Teamfight Tactics de Pro Play Esports? Entonces la unidad ya no va a ser nada más de nivel 1, sino que también va a tener un inicio bastante fuerte porque va a empezar con Estrella 2. Queda un Kha'Zix ahí abierto. También estaba el guante en las manos de Fiora. Al final creo que el que se lleva la mejor mano es de nuestros dos jugadores. Pues si podemos pasar a ver a Kylo Ren para ver cómo anda posicionado. Y después vemos a nuestro amiguito Jadga para ver cómo iniciaron. Jadga inicia con Caitlyn y la lágrima de la diosa. Kylo Ren se nos opta por ir. Ah, no, ahí será Kylo Ren. Jadga se termina por ir con Jarvan y
la malla. Entonces creo que la cota de malla creo que le funciona un poquito mejor ahorita a Jadga, porque se puede convertir en muchas cosas y el Jarvan te va a ayudar muchísimo en las rondas iniciales debido a su boost que le puede proveer a la Xayah. Creo que vamos a tener un encuentro muy interesante donde dudo mucho que se vayan a ir por la misma composición. Justamente tenemos ahí a la Caitlyn, Twisted Fate, otra vez Kylo Ren se va a ir por esa alternativa de tener a los rebeldes, ya vio que funcionó y ahí está saludando a la camarita. ¿Cómo estás, Kylo Ren? Siempre un gusto verte por aquí con nosotros y... pues nada, me gusta que Kylo Ren siempre tenga un plan B, ¿sabes? Es algo que no se suele ver en jugadores de Teamfight Tactics, que se van simplemente justo a hiperrolear o a hacer un soft roll, o ahorrar y dejar que pase la vida, mientras tienen una composición fuerte, que pueden optar por los piratas espaciales justamente para obtener este interés de oro y poder hacer el hiperroll, pero Kylo Ren se va por las opciones alternas. Sí, por supuesto, y Kylo Ren ahorita pues ya hizo el... no la transición, pero decidió rápidamente qué es lo que va a jugar, cuando en la partida anterior aguantó toda la primera ronda y antes del primer carrusel lo que hizo fue, incluso antes del primer, no voy a ir Star Guardians, las vendió a todas y terminó por optar a los rebeldes. Entonces sí, de una manera rápida se puede adaptar a lo que tiene y es algo que me gusta bastante de él. Aparece Kassadin, entonces ya no nada más tienes Cronos, sino que también tienes inicio con Mana River y eso puede ser bastante bueno porque aquel que ose ponerte DPS enfrente va a terminar por ser mermado por el Kassa. Yo creo que... ¿quién? Honestamente, con este primer acercamiento que tenemos, ya sabes, donde Kylo Ren vuelve a mostrar algo que ya habíamos visto justamente en la partida anterior, en la semifinal, y un Jadga que también nuevamente tiene a las guardianas y empieza con los piratas espaciales para generar este interés de oro. ¿Quién crees tú que tenga la ventaja si ellos se enfrentan en este momento? Pues, creo que se le va a hacer. Es otro brother. Creo que ahorita por la posición de las piezas y el hecho de que tienes la bomba de humo por parte del Graves, tendría un poquito de mejor oportunidad Jadga, pero aún así no se frena completamente en que esa sea la solución. Ahorita está aguantando bastante nuestro compadre en la otra pantalla, ya termina por ser mermado por el Darius y sí o sí va a sacar el beneficio del oro, vamos a ver. No, solamente una monedita para Jadga. Y creo que ahorita me gusta más Jadga por el simple hecho del Graves 2. Ese Graves 2 que te puede hacer daño constante y también te puede frenar al carry enemigo. Uy, está... Veo a Jadga como un poquito preocupado y lo sé porque todavía tiene ahí a las guardianas, ¿sabes? Parece que su composición no está del todo bien como él esperaba. Parece que no le están saliendo las cosas y por ahora no tiene ningún tipo de oro ahorrado. Pero va bastante bien, Kylo Ren ya tiene una derrota en su contra, que esperemos que no le vaya a hacer del todo mal. Ya sabes, hay veces en las que por dos puntos te quedas abajo en la tabla. Ahí está. Y en una final es algo que no le puede pasar y se están enfrentando. Ahí está, velocidad de ataque por parte del Jarvan termina por caer, pero el bombazo termina por frenar rápidamente tanto a la Caitlyn como al Ziggs. Al final, como te lo estaba mencionando, no hubo suficiente, ¡pup! Bombazo por parte de el Darius y un orito más para Jadga, que se está llevando estas rondas con pues una relativa facilidad. Aparece la Zoe nivel 13, bueno, estrella 2 en este momento en pantalla y sigue guardando las guardianas estelares porque en cualquier momento podría ser la transición. Ya vende a la Ahri, siguen habiendo unos cuantos rebeldes dentro del campo, mete al Ziggs de estrella 2. Pero podría funcionarle, hasta donde veo podría funcionarle un poco el hecho de tener estos dos piratas, seguir farmeando oro en estas rondas iniciales y que se deje de preocupar tanto, porque en el momento en el que empieza a sacar ya cercano a los dos de economía o a los tres de economía, ya es cuando va a empezar a vender las piezas y a enfocarse en la composición que quiere. Yo creo que Jadga puede ganar esto de una forma sencilla. Si sigue armándose como va, que está adaptando las circunstancias a la forma que él tiene de jugar, los posiciona de una forma correcta y utiliza a los piratas espaciales para impulsar el momentum, vaya, como está jugando a tempo, eso es a lo que me refiero. Es un término que únicamente se utiliza en juegos de cartas. No hay muchos términos que se adecuen a Teamfight Tactics, pero creo que es como yo lo definiría, que está jugando a tempo
para sacar lo que se necesita en el momento en el que lo tiene y lo va adaptando conforme pasa el tiempo. Fue algo que quizá intentó hacer este Landerine en la partida pasada de la semifinal, pero que no termina por salirle por la pérdida de sinergias. Claro, y en este momento carruselazo en pantalla. Bueno, en pantalla no, pero hay un carruselazo. Vamos a ver qué piezas toman nuestros jugadores, porque algo a recalcar, a pesar de que únicamente tiene uno de oro, el Jadga, empezó con únicamente un objeto y ayuda de Nico. Entonces la economía debería estar en su favor. Aparece el Darius 2, bastante bonito. Qué buen rol le termina por tocar. El Bramble Beast ya se hace presente a manos del Jarvan. Y esto puede ser bastante bueno, porque en el momento en el que meta a un segundo protector, no solamente el Jarvan va a aguantar el daño junto con el Bramble Beast, sino que el escudo extra que va a recibir cuando ultee le va a dar todavía la capacidad de reflejar más daño todavía. ¿Y qué crees, Jetskis? Este Kylo Ren ya está muy abajo ahí. Ay, mira, ahí tenemos una persona que saca un pingüinito y saluda. Qué extraña composición de dos. No lo conocemos, no sabemos quién sea y no sabemos qué estrategia esté optando en este momento. Pero pues le regala una victoria a Jadga. Claro, no sé cómo te llames, no sé quién seas, pero estoy completamente seguro de que es un grande. Para mí, lo que quiera lo tiene conmigo. Que yo creo haber visto su nombre ahí en Pro Play Esports. Fue uno de los mejores jugadores de FIFA, que incluso tenía muchas transmisiones de FIFA 20. Es de los mejores elementos que tenemos en Pro Play Esports de FIFA 20. En Pro Play Esports tenemos más de un juego si ustedes juegan Smash, League of Legends 1 contra 1, incluso Warzone, Fortnite. Hay de todo en Pro Play Esports para ustedes, pero en esta ocasión WD Black trajo a ustedes el torneo de Teamfight Tactics de Pro Play Esports. Y de hecho hace 2 semanas tuvimos Fortnite. Entonces estén al pendiente de ProPlayEsports.com, donde hay muchísimos torneos para que ustedes puedan disfrutar. Claro que sí, muchas gracias Pro Play Esports, muchas gracias WD Black, que hacen esto posible. También ustedes, los espectadores que nos están acompañando desde el inicio de la transmisión, ustedes son los cracks, ustedes son los que hacen también los esports que sean rentables y posibles. Sin espectador no hay torneo, y sin torneo no hay esports. Gracias, Jadga se termina por llevar una siguiente victoria, ya una más, está completamente al 100%. Con los piratas que siguen sobreviviendo hasta el final. Esa es la ventaja que está teniendo en este momento. Los piratas alcanzan a sobrevivir hasta el final, hacen el cleanup, pero solo he estado sacando un oro por ronda. Y eso es algo que es bastante lamentable. Como que no le da para más, ¿no? Pero ahí ya vendió a uno de los que tenía. No alcancé a ver a quién vendió. Así pero es, entra así la Poppy y pues yo creo que va a ir por la bonificación de vanguardia. Como que su composición está rara, ¿no? De nuevo, sigue jugando a tempo, pero es algo que no le va a servir en late game. Entonces parece que simplemente se va a adaptar a lo que vaya saliendo. Y va a sacar muchísimo oro de esta ronda. Posiblemente lo vayamos a ver pronto subir a nivel 5 y hacer el hyper roll para buscar una composición que se vea más sólida. Ayuda de Nico en este momento, ya tiene 2 en pantalla. Entonces si continúa prolongando los piratas y en algún momento le sale el Jace para hacer Vanguard junto con la Poppy, se puede ver bastante complicado para el resto de los enemigos. Ya rehace en este momento al Jarvan, le da el Bramble Beast a la Poppy, que me hubiera gustado más que se lo quedara el Jarvan, porque el Jarvan va a ser una de las piezas que se van a mantener probablemente fijas durante el resto de la partida. No sabes qué, olvídalo, sí, la Poppy, porque en el momento en el que te aparezca el Jace, cambias al Jarvan y ya tienes Vanguard con una Poppy con Bramble Beast, y tienes Pirata al 3 para que en el momento en el que te salga el Gangplank, lo metes, le metes la doble ayuda de Nico y empiezas el nivel 7 o el nivel 8 tranquilamente con un Gangplank 2. Y los itemizas a todos y de una forma espantosa, y cualquier cosa que te salga va a estar completamente... ¡Uy! El Darius, el estrago que hizo... ¡Ay! ¡No puede ser! Los dioses están de su lado, suben a nivel 5 tanto Kylo Ren como Jadga. Pero después de haber visto esto, ¿qué te parece si vamos a ver cómo va Kylo Ren? Que parece que ya no ha perdido tantos puntos como al inicio. Kylo Ren, mi hermanazo, que aparece en pantalla otra vez jugando Rebeldes junto con Brawlers.
Un poquito más tirado a los Brawlers que a los rebeldes, porque tiene una Caitlyn. Ahora sí aparece el tercer rebelde, que ya hace función junto con el Malphite a un lado del Six para darle la bonificación. Pero fuera de ello, pues como que sigue sin tener un poquito de pies ni cabeza su composición. Tiene que estar jugando mejor las piezas que tiene. Ahorita pues tiene la fortuna de jugar contra tu fantasma, porque si no fuera por ello, pues hubiéramos visto realmente cómo es que funciona en realidad la composición. Una Caitlyn que tiene el Giant Slayer junto con el Guardian Angel y una Lágrima de la Diosa, pero estaría muchísimo mejor en otro tipo de campeón. Pero vamos a ver qué pasa. Aún falta muchísimo, muchísima barra de vida en este momento para declarar un ganador. Y a pesar de que Jadegar tiene en este momento, que acaba de perder creo que el 100%, ¿eh? Lo acaba de perder justo cuando cambiamos de jugador, perdió el 100%. Aún así, hay mucho juego por delante y cualquier cosa puede pasar. Twisted Fate aparece en pantalla, podría forzar meterlo para tener el crono o sacar probablemente el Blitzcrank, pero perdería Brawler. Es complicado, son muchas decisiones las que tiene que tomar ahorita Kylo. Todo puede pasar en este momento. Honestamente, me gusta más, como que la composición de Kylo se ve con más forma y va a optar nuevamente por los rebeldes y la parte del crono que le funcionó de maravilla la última vez. Y los va a hacer mueganito, como en una esquina, por desgracia, se encuentra algo que le va a contrarrestar su composición totalmente. Tiene una oportunidad, pero lo veo un poco difícil con ese Kha'Zix. ¡Uf! Sí, ¡ya claro! No. ¡Olvídalo! ¡Olvídalo! ¿Cuál Kha'Zix? Sí, ¿cuál Kha'Zix? ¿A dónde se fue? El mago lo hizo de nuevo, cae, lo saca otra victoria en este momento. Y sí, se le estaba viendo difíciles con ese, con esos, en contra de esos infiltradores, pero al final, pues, Six hace su trabajo, Caitlyn hace su trabajo, Yasuo termina por limpiar el resto, y pues el Blitzcrank también apoya un poquito, aporta con lo que puede, que es definitivamente el estar sacando al carry enemigo de posición y eliminarlo rápidamente. Ronda de carrusel, una vez más, Miyuki. Vamos a ver si lo podemos expectar. Se empiezan a agarrar de las greñas. Kylo Ren toma una lágrima de la diosa, que es bastante buena porque se la puede meter al Six. Y a esperar ahora qué es lo que hace Jadega. Jadega esperando. Va a tomar a la Syndra con otro Vest. Y bueno, ya tiene un Brawlers. Entonces, ¿qué puede armar con otro Vest? Se podría hacer GA, bastante bueno, si es que termina por optar por él, pero de nuevo, hay muchas posibilidades, el campo sigue estando completamente abierto. Y hay algo bastante bueno de la composición de Kylo Ren en contra justo de los infiltradores. Creo que Jadega hizo transición. Jadega, vamos a verlo en este momento. Pero lo de Kylo Ren es que esa Caitlyn no únicamente tiene un sniper, tiene ahí el Vaigón. El Vaigón para cuando le cae Kha'Zix o cualquier infiltrador con ese ángel guardián. Entonces bien ahí en haber cuidado a la Caitlyn, le va a ayudar mucho a Kylo Ren en las próximas rondas. ¿Y qué nos cuenta Jadega? ¿Ya tiene una Zoe en 3 estrellas? ¿Crees que vaya a ser hechiceros? Lo está combinando con la bonificación de guardianas estelares. Nuevamente ahí el campeón Yasha, reaccionas algo, por qué favor. Grande Yasha. Qué grande Yasha. Te lo estaba diciendo, creo que está haciendo transición. Más o menos, al final termina por meter el Star Guardian, que lo estuvo holdeando por mucho tiempo. Esa Zoe estuvo en su bench por aproximadamente las tres rondas completas, sí, que estábamos viendo. Justamente. Y ahorita por fin hace aparición ya a nivel, a estrella 3, y junto con una Syndra que puede aportar un poco, pero creo que si opta por hacer a la Syndra su main carry, podría funcionarle bastante, porque solamente necesita el abrazo de Serafín junto con el GA, que ya tiene la mitad, y con eso podría ser la partida debido al daño mágico. Yo creo que esto también se asemeja muchísimo al ajedrez en parte. Controlas la parte central del mapa y como que los extremos vienen por añadido, ¿sabes? El Blitzcrank de Kylo Ren le está ayudando justo a controlar la parte de los extremos y tenemos un enfrentamiento entre Jadega y Kylo Ren. Ahí aparece el Darius, que no termina por ejecutarse a nadie. La Syndra en cualquier momento puede ser eliminada, termina por caer. ¡Uy! Cuidado con esa reventada que le meten en la cara a la frontline de Jadega. Y me parece que va a perder gracias al Blitzcrank. No, olvídalo. ¿Sabes qué? Olvídame. Ahí está. Adiós. ¡Uy! Pero la Leona va a terminar por hacer el clino. Ahí está. Definitiva, espadazo, pa' tu casa, Kylo. Jadega sigue respirando con tranquilidad. Una vez más lo logra.
Y casi por nada. Simplemente le faltó daño a Kylo Ren. Ni siquiera fue tanto como el poder de la composición que tenía, sino que le falta itemización. Y es algo que Jadga tiene en estos momentos. Está guardando el poder de Nico para poder escalar rápidamente a cualquier cosa que le salga que pueda hacerle bien a su composición. Como ya mencionabas, la opción del Jace es bastante buena. Sustituir posiblemente a ese Graves, que lo veo viable. Pues si queremos jugar a los memes, yo no sacaría al Graves, sino que sacaría tal vez a la Leona o a la Poppy. Y le das el Bramble Vest a Jace para que después vayas por el cuarto pirata y no nada más recibas oro, sino también objetos de esa composición. Pero pierde el bonus de Guardián Estelar, posiblemente a Leona. A Leona igual y... Es probable, sí, tienes razón. Leona entonces tendría que ir para conservar Guardián Estelar, pushe a nivel 8, saca Gangplank, nivel 2 para empezar... Y directamente pues nos vamos con los memes, estar imprimiendo objetos, como si no hay un mañana, ahí, que rueden. Y puede que también esté buscando el Wukong para seguir con el Vanguard de nivel 4, que nunca es una bonificación que viene mal, de hecho vendría bastante bien, y se va a enfrentar contra el primer lugar de la tabla que en la cuarta ronda va invicto. Y ahí está el Wukong que estabas mencionando, termina por ser dormido a manos de la Zoe, que entra bastante tarde y... ¡Uy! Me reventaron a los dos piratas, hay que tener cuidado con ello. Jace termina por meter un poquito de daño, pero no suficiente para que cayera la Poppy. Al final, pues, a volar, señores. Con el girador, con el helicóptero, con el trompo, que es Wukong, se convierte inmediatamente. Ahí la Syndra, que termina ya por tener el Gangplank Guardián, podría alcanzar a sacarla. Cuidado que... Revive y se carga suficiente maná. ¡No! ¡Lo estaba esperando! Y otra vez se queda nada. Creo que es algo que vamos a estar acostumbrados a ver en esta gran final del torneo de Teamfight Tactics presentado por WD Black. Que pues se van a estar quedando a nada, que ya lo habíamos visto a Kylo Ren en contra de Jadga, que en este momento están sosteniendo el segundo y tercer lugar de la tabla de posiciones global. ¡Qué triste esa partida! Esta ronda, perdón, es importante. O sea, imagínate, estás esperanzado y dices, oh, mi Syndra en cualquier momento va a revivir, la Poppy está muy tocada, apareces y te avienta el cucharazo en la cara y te manda a tu casa. Qué triste, o sea, qué dolor. Pero bueno, una vez más, Jadga en contra de ahora infiltradores, Kai'Sa, que termina por enfrentarse últimamente a la Syndra, pero la Syndra está haciendo su chamba, dice, mira, brother, tú haga lo que tú quieras, yo me voy a enfocar en hacer mi chamba, que es andarle metiendo al resto de jugadores. Kha'Zix, que sí hace buen trabajo eliminando al segundo carry de la composición de Jadga, y al final creo que ese daño por parte del Kha'Zix va a ser la diferencia. Pierde otra vez Jadga ese enfrentamiento, y también me parece que había por ahí un Morelonomicon o una mejora roja, que era lo que estaba mermando un poco la barra de vida de la frontline por parte de Jadga. Llegó Jace y se va a Leona. Llegó Jace. El portador del amanecer es su título completo. Llega el portador del amanecer con esa maravillosa skin para integrarse a los piratas espaciales. Y ya tiene bastantes bonificaciones. Ese es saqueador de maná solito ahí. Yo creo que, ¿sabes qué le podría funcionar? Buscar algo que casi no se ve en Teamfight Tactics últimamente, que es buscar a Thresh. Tenemos enfrentamiento entre Kylo Ren y Jadga. Ay, la Zoe que termina por ser eliminada rápidamente, pero cuidado con el ulti de la Syndra, que no termina por hacer absolutamente nada. Malphite no le hizo ni cosquillas. Ahora el Blitzcrank, que hace su trabajo para eliminar rápidamente a la Syndra, y ya le está empezando a costar otra vez a Jadga. Gran derrota, inmensa derrota en contra de Kylo Ren, que ya se pasa en segundo lugar y Jadga cae hasta el cuarto. Si vamos a Kylo Ren, que creo que otra vez como en la partida pasada, se está enfocando en los rebeldes, le funcionó. Si algo está funcionando, no intentes arreglarlo. Y tenemos ronda de carrusel. Kylo Ren va a elegir después, Jadga se va por el Rumble con esa variante necesariamente grande. Kylo Ren ahí con la estela apoyando a la comunidad LGBT, que siempre es querida, respetada y amada. Con esa estela en su furicuerno de la tundra se va por ese Irelia, saqueador de mana con una gota, con una lágrima de la diosa. No sé por qué no alcanza a vislumbrar eso este Jadga, ¿por qué no se la quita? Es algo que debió de haberle quitado, lo necesitaba para ese saqueador de mana de Darius, que yo creo que en este momento le haría un favor enorme, enorme al quitarle esa posibilidad a los oponentes de lanzar hechizos, que es lo que están mermando esa Zoe, que por más nivel 3 que sea, le está entrando muchísimo daño. Pero, ¿qué te parece si vamos a ver a Kylo Ren, que ya lo dejamos solito mucho tiempo?
Claro, Kylo, que ya le está rompiendo con su composición. Repite un poco, un tanto los rebeldes, pero está optando también junto con los Brawlers para tener una buena línea frontal. Está aguantando demasiado el daño. La Jinx con el Giant Slayer está haciendo estragos. Al final termina por ser levantada por el Wukong. Y se va a acabar el señor 100% pa' tu casa. Termina por ganar otra ronda completamente aplastante. Mira las unidades que están sobreviviendo. Mira el nivel de esas unidades y lo que está haciendo Kylo Ren por andar aguantando poquito el juego temprano una vez más con los rebeldes. Six en nivel 3, que igual ahora que lo veo en ese carrusel, Jadga sí le quita el artificiero a Kylo Ren, que es algo que vio que hizo la partida pasada con el Rumble, le quita una barra innecesariamente grande, que tú sabes que con ese Six haría un daño enorme, enorme, y en este momento ya solo está buscando al último rebelde, que si no me equivoco es Master Yi. Los hermanos Kaboom. Para hacer estragos, solo le falta eso para tener la misma composición que hizo tanto daño en la ronda anterior. Y pues Kylo Ren tiene una racha, se posiciona en el segundo lugar, dispuesto a seguir avanzando y no soltar ese posicionamiento que tiene. Claro, buen ulti ahí por parte del Cho'Gath, que ahora sí están derritiendo pues lo que pueden con ese daño en área, pero aún así aguanta la frontline, no va a ser suficiente. Ahí Yasuo hace otra vez de las suyas y termina por sacar la victoria con relativa facilidad. Esto sí fue un poquito más cerrado comparado con el enfrentamiento anterior, pero pues Kylo Ren está bastante cómodo con lo que tiene. Ya aparece el Master Yi, me parece que se va a ir probablemente el Ezreal o probablemente pushe incluso el nivel 8 para poder meterlo. Tiene muchas opciones en este momento. Puede hacer cualquier cosa, pero los 6 rebeldes creo que deberían ser en este momento cruciales. Meter ese Master Yi debería ser prioridad. Creo que lo va a hacer pronto. Tiene el oro para poder lograrlo, si mis cálculos son correctos. Pero pues parece que va a esperar para poder lograr ese nivel 2 en Master Yi. El Ezreal también está nada. Tiene ahí a la Kayle de backup para poder lograr esa bonificación con Espadachín y posiblemente meter a Shen en lugar de Blitzcrank. Pero por ahora Blitzcrank es algo que le está ayudando bastante a quitarle a los carries de encima las problemáticas que puede presentar un infiltrador, un saqueador de mana o cosillas así. Que bueno, a Blitzcrank con el Ángel Guardián no le hacen ni cosquillas algo que le pueda quitar el mana o que se le pueda aumentar. Y Pushé al nivel 8, se queda con solamente 2 puntos de economía en el banco, el interés de 2 moneditas extra para poder meter al Master Yi. Entra ahora los 6 rebeldes con 2 pistoleros que benefician a la Jinx, que ya tiene el red buff encima. Entonces ahorita vamos a empezar a ver cómo derrite barras de vida. Empieza el enfrentamiento en contra de mi brother, que ya está a punto de ser eliminado. Adiós pa' tu casa, Caitlyn. Termina por repartir daño esa Jinx y... sí, no hay mucho que pueda hacer el enemigo. Ya una vez que empieza a eliminar uno a uno esa Jinx a sus enemigos, no hay forma de pararla. ¡Pup! Adiós, chulo. Adiós, chulo. Y es algo que me sorprende un poquito de Jadga, que debió de adaptar un poquito más su composición, porque ya había visto que Kylo Ren iba a hacer esto, de optar por los rebeldes y le quita el Gangplank. A Jadga, le quita el Gangplank a Jadga, lo va a usar él, tiene la bonificación de artificiero, los va a stunear a todos, los va a matar a todos, ya tiene, dentro de Master Yi, tiene la bonificación de rebeldes de artificiero y aparte creo que va a optar también por hacer algo más que le va a dar un daño impresionante. Maravillosa jugada. Maravillosa jugada. En este momento, a ver si alcanza a voltear. Ahí está volteando. Los termina por estunear a todos. Y que sigue el daño, papi. Que no deje de caer, dice el Six. Que termina por estunear absolutamente a lo que queda de ese clon. ¿Cuáles todos? Yo ya no veo a nadie. Desaparecieron. ¿Cuáles? ¿Le tocó contra alguien? Creo que ni siquiera alcanzaron a caer los 2 bombazos. Los 2 bombazos que lanzó ni siquiera alcanzaron a tocar al enemigo. Me gusta mucho la composición de Kylo Ren. La adulaba en la partida de la semifinal y la vuelvo a adular ahora, que incluso ya le vemos un poquito de más forma. La partida pasada veíamos en lugar del Gangplank al... ¿qué era? ¿Un Rumble? Sí, justamente un Rumble. Sí, Rumble. Y deja ese Real ahí en caso de que... yo creo que la va a cambiar por una Miss Fortune en cualquier momento. Sí, claro. Y es que es una diferencia abismal entre Miss Fortune y Ezreal, que si bien... ahorita pues ya perdió el Chrono Trait por parte del Blitzcrank, que termina por ser... uy, enfrentamiento entre Kylo y Jadga, ¿eh?
Sí, vamos a ver qué pasa ahí. Estuneados completamente mis brothers. Doble cañón que ya termina por aparecer a manos del Gangplank. Y está aguantando demasiado, pero no suficiente. ¡Adiós, Jadga! Termina por comerse demasiado daño en ese enfrentamiento. Y baja hasta los 21 de vida. Ahorita Kylo tiene todas las de ganar. Y Jadga tiene que cambiar su composición e incluso el posicionamiento para poder hacer algo. Carruselazo de nuevo. Carruselazo de nuevo para... ambos jugadores. Primero eligió a Kylo Ren, se lleva al Shen para poder cortar el mana. Bastante buena elección, y la chispa iónica para Kylo Ren acompañada de un Cho'Gath que quizá no le dé una cantidad importante de oro, pero sí buena. Yo creo que estaba esperando la Miss Fortune y el milagro de Dios, ¿no? Donde te sale el campeón que necesitas con el ítem que necesitas en el tiempo en que lo necesitas. No va a ser así. ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Ahí está! Pero para Jadga. Sí, adelante, continúa. Sí, sí, déjame hablando solo. No, no te preocupes, yo solo estoy aquí. Vamos a ver si Jadga ya puede hacer algo. No me gusta que haya metido a los místicos. No, no sé qué está pasando con esa Soraka, la Lulu, el Kasa, y no entiendo la razón de la que esté ahí, pero la vanguardia, ¿qué está pasando, Jadga? ¿Dónde nos cambiaron de jugador? Pues mira, lo que pasó es que apareció el Gangplank, lo que estás diciendo, la unidad que necesitabas aparece ahí en pantalla, le termina por meter las dos Nikos. Y aparece ahí la ulti por parte de él, pero no sé si vaya a ser suficiente. Fue un cambio de sinergias bastante pronunciado y creo que se alcanza a sacar en este momento la victoria. No hay nada que pueda hacer el Blitzcrank. Termina por sacar una victoria Jadga y parece que se empieza a posicionar de una mejor forma. Aparece lo que te había mencionado, Gangplank. Le pone chispa iónica porque pues la verdad no tenía los objetos correctos para poder itemizarlo de manera efectiva. Pero aún así, tiene Ángel Guardián, tiene Quicksilver. Ese Gangplank va a aguantar para ultear al menos dos veces durante el enfrentamiento. Y eso es suficiente con la mejora que trae ahorita, que ya es el doble cañón, para poder bajar lo que hace, lo que sea, prácticamente lo que sea. Únicamente le falta una pequeña cosita que es de una estrella o de tres estrellas, que se llama Six o se llama Rumble. Porque sin ellas no hay stun y no hay efectividad al momento de ultear. Yo creo que se va a ir por el Rumble. Ese daño en cono en la parte de enfrente creo que le serviría bastante para el flanco izquierdo. En el que por ahora no tiene ninguna resistencia. ¿Y cuánto daño? ¡No! Olvídalo. No era. No te tocaba, no. Carnal. No, no estoy a favor de los místicos que está utilizando, pero entiendo que en este momento no tengo opciones, no tiene nada de interés en oro. Está en aprietos, Jadga. Sí, completos aprietos. Ni siquiera tiene el Wukong al 2 y eso es algo que ni siquiera había notado. Wukong a nivel 1 ahí en pantalla presentándose y prácticamente diciendo adiós instantáneamente porque no hay mucho daño que pueda aguantar ya estas instancias del juego. Un Shroud of Darkness que aparece ya en las manos de Kane que puede ayudar un poco para poder frenar pues... a lo que puede ofrecer Kylo Ren, pero Kylo Ren está jugando a rebeldes. Vamos de vuelta a ello. Six tiene que lanzar dos ataques básicos para poder volver a ultear, entonces no le sirve en contra de su contrincante. Si nos vamos a ver a Kylo Ren para ver qué tiene, podría ser bastante difícil que pueda sacar Jadga esta partida. Termina por sacar... ay, no alcancé a ver. Hay algo interesante en Jadga y vuelve a sacar el manto de la quietud. La diosa de la fortuna le sonríe para hacerle contra la composición de Kylo. Le da a los saqueadores de mana y aún así les aumenta la cantidad de mana que necesitan. Entonces, si los posiciona bien, quizá todavía pueda recuperarse. Sé que parece difícil, pero aún hay una oportunidad para Jadga. Vamos a ver a Kylo para ver cómo va nuestro querido muchacho. Ahí el furicuerno ya está más gordito. Más gordito que todos en cuarentena. Sabemos que todos ganamos peso. No se preocupen, amigos, pronto volveremos. Pero mientras, hay actividades en Pro Play Esports y tenemos en contra. ¿Será que Kylo va a sacar a Jadga? Sí, ya va a ser muy difícil que ahorita Jadga pueda hacer algo. Vimos al Gangplank ultear una vez, doble cañón, no hizo mucho que digamos. Ahí termina por ultear la segunda vez. Pero aún así, no hay nada que pueda hacer. Y con el huracán de Runan de Jinx fue suficiente para que Kylo le dijera: gracias por participar, quédate con el segundo lugar, que yo me llevo los dos objetotes. Gracias a WD Black, que tiene para ti un disco duro P10 externo de 2 terabytes más un SSD de 500 gigabytes, todo de Western Digital, todo de WD Black. Y para nuestro segundo lugar, impresionante, y también muy buen trabajo por parte de Jadga en esa partida de exhibición.
un disco duro P10 de 2 terabytes. Y para nuestro tercer campeonísimo, el señor Landerine, que se quedó en el camino únicamente expectando cómo terminaban las cosas y probablemente esté en el chat. Ojalá que estés en el chat, mi hermano. Qué buen trabajo, buena exhibición. Se lleva el segundo SSD de 500 GB por parte de WD Black. Muchas, muchas felicidades a Kylo Ren, que en estos momentos se corona como nuestro primer campeón del torneo de Teamfight Tactics presentado por WD Black. Muchas felicidades a Kylo Ren, que en estos momentos sigue en partida, que no puede disfrutar su victoria como Dios manda. Pero felicidades a Kylo Ren por parte de ProPlay Esports en este torneo Teamfight Tactics presentado por WD Black. Kylo Ren, el único, el inigualable, el campeón de este juego. Y ahí está, estábamos viendo ayer jugador incorrecto, sálteme de la partida, no me muestres eso, la victoria es para Kylo Ren, no importa lo que haya pasado en pantalla, y olvídenlo, ignórenlo, Kylo Ren se termina por llevar la gran victoria en este enfrentamiento, en esta gran final de Pro Play Esports, gracias al apoyo de WD Black, que una vez más, Yuki, te recuerdo que se acaban de llevar, porque creo que no estoy siendo muy enfático y creo que la gente pues, no se va a animar a inscribirse si no sabe lo que se puede llevar. Claro, claro, tú repítelo, yo aquí siempre estoy encantada de escuchar qué es lo que se va a... Me da envidia, pero qué buenos productos se están llevando. Muchas gracias WD Black en esta colaboración con ProPlay Esports para llevar a ustedes esta diversión, sana diversión, emocionante diversión. ¿Qué encuentros tuvimos el día de hoy? ¡Qué emocionante estuvo! Primero un showmatch, una semifinal cargada de quién sabe qué emociones y ahora nos encontramos un Kylo Ren que remonta desde Loser's Bracket... Y entra para poder llevarse la victoria y el título de campeón de este torneo. ¿Qué se van a llevar nuevamente, Jetskis? Nuevamente, nada más para que tomen nota, el tercer lugar, nuestro hermano Landerine se terminó por llevar un SSD de 500 GB, nada más por jugar Teamfight Tactics. O sea, quiero que analicen eso, quiero que se pongan a pensar las oportunidades que tienen al inscribirse y al registrarse como miembros premium de ProPlay Esports. Tercer lugar, nada más por jugar Teamfight Tactics, un SSD de 500 GB de WD Black. El segundo lugar, un disco duro externo de 2 terabytes, P10, de WD Black. Y el primer lugar, nada más así por ponerse a jugar un ratito con Rebeldes, como lo vieron en pantalla, se llevó los dos juntos. Se llevó el P10 y el SSD de WD Black. Únicamente, ¿por qué? Por estar inscrito en Pro Play Esports y jugar un ratito Teamfight Tactics durante el fin de semana. Así que vayan a la página de Pro Play Esports, muchachos. Recuerden que sus posibilidades de crecer están ahí, al alcance de sus manos. Muchas gracias por recomendarnos ProPlayEsports.com, mi querido Jetskis. Sin más que decir, gracias por haber estado acá. Espérate. ¿Todavía hay más? No me sorprenda. No, claro, ¿de qué me estoy perdiendo? Pero por supuesto, ¿qué me estás diciendo, Yuki? Si todavía falta que entrevistemos al campeonísimo. Es cierto, tienes toda la razón del mundo. Yo aquí ya no quería ver a Kylo Ren, pero claro que vamos a tenerlo aquí. Y quiero escucharlo. Vamos a darle la bienvenida al buen Kylo Ren. La... Kylo Ren es mujer. ¿Kylo Ren es una chica? Dios mío. Estoy muy sorprendida. ¿Fel? ¿Qué haces aquí, Fred? ¿Qué? Ay, ya me dio pena. Cosplayer. Tika. Tika. Famosísima. A ver. Buenísima. Aquí hay historia y que no conozco. ¿Qué creadora pasó de contenido, streamer. Síganla en sus redes sociales. Con ustedes, Kylo Ren, le quito la máscara y tengo el placer de presentarles a Milky Moefel. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¡Qué sorpresa! Hola. ¡Dios mío! ¡Bienvenida! ¡Felicidades! Como en Scooby-Doo, que estés acá, no así. ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te llamas Kylo Ren? No sé, me encanta el personaje, entonces siempre me pongo ese nickname ahora. ¿Cómo te sientes, Fel? Cuéntanos. ¿Pero qué ha pasado? Pues no, la verdad estaba muy emocionada porque literalmente es mi primer torneo de toda la vida, de cualquier cosa.
Entonces, como que tenía muchos nervios porque no estoy como acostumbrada al ámbito, pues. Pero pues, no sé, súper chida la experiencia y más bien gracias por hacer este tipo de torneos, pues. La verdad que uno se enriquece montones aquí compitiendo en contra de los jugadores de TFT de LAN, la verdad. Muchas gracias por haber participado. Dinos tus redes sociales, Fel. ¿Dónde podemos encontrarte? Bueno, me pueden encontrar en Facebook. Usualmente hago directos. Es algo como Fel Milky Moe. Y lo mismo en Instagram y Twitter. Pues por ahí salgo. Siempre que buscan Fel Milky, pues ya aparezco por ahí. Así que eso es. Muchas gracias por haber estado por acá. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Has flipado, ¿eh? ¿Has flipado? La verdad, sí, está chido ganar algo en la vida. Siempre ganando, nunca inganando. Sí, no manches. Pero pues sí, se gozó. Pero bueno, muchas gracias, Fel, por acompañarnos. Muchas felicidades otra vez por ganar premio triple. Ya ni siquiera, de hecho, fue premio cuádruple. No solamente ganaste tu primer torneo, sino que te llevaste los dos objetos de premio de parte de WD Black, el disco duro y también el SSD. Y aparte, terminas por quitarte la máscara y expones al mundo quién está detrás de Kylo Ren. No, qué día, ¿eh? Vaya día para ti. Junio debe estar empezando con todo para ti. Vaya, vaya. Esto fue un momento. ¿Qué haces aquí, Fred? Fue rarísimo, fue rarísimo. En fin, son las alegrías que te da la vida. Las agradezco muchísimo. Me encanta que alguien con una trayectoria tan grande dentro de Riot Games haya llegado a ganar algo en un torneo de Teamfight Tactics de Pro Play. Qué pequeño es el mundo. Tremendo, tremendo, sí, la verdad. Super, te esperamos super en los próximos torneos, Fel. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Pues bueno, también muchas gracias a las personas que nos estuvieron expectando, a las que aguantaron hasta ahorita el final para conocer la revelación súper impactante. Gracias porque todos ustedes hacen esto posible. Sin espectadores no hay esports, y si no hay esports no hay vida. Gracias a ProPlay Esports una vez más y a Western Digital en la marca WD Black por hacer esto posible. Recuerden que los torneos siguen y se pueden inscribir en ProPlay Esports. Visiten la página, inscríbanse. No es mucho lo que tienen que hacer para poder estar aquí en el podio como Fel en este momento para poder llevarse grandes premios. Sin más preámbulo, Yuki, ¿algún comentario que quieras agregar? Ninguno, mi querido Jetskis. Eso es todo por este torneo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Yuki Loves You y me acompañó Jetskis. Fue un placer. Adiós. Chao, chao. There are no limits to what you can be, because where you're headed, there are no rules. You chose this path, the velocity at which you move, the mechanics of your speed, the time invested, the characters developed, the blood, sweat, and tears. Everything hinges on your drive. WD Black. Fine-tuned for performance. Purpose-built for gaming to play without limits. Storage solutions with the capacity, speed, and reliability to win. WD Black. Drive your game.
Gracias.